Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde Barcelona en una tarde todavía de invierno, pero es verdad que con la temperatura más suave ha llovido. Ahora creo que ni tan siquiera chispea en la ciudad condal, es decir, buenas condiciones para que veamos un buen partido entre Barça y Málaga. El choque de la 24ª de competición, segundo partido de la jornada. El Barça que juega ni más ni menos que para colocarse, si gana, como líder momentáneo. Y el Málaga que se ha metido ahí en un pozo extraño del que no termina de salir, pero eso ni mucho menos le quita méritos a la gran posición que ocupa en la tabla. Pichi Alonso, muy buenas. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas. Es un bonito aliciente el que tiene el FC Barcelona. Juega por delante del Real Madrid, que jugará el partidazo de Canal Plus mañana en Elche, y la opción de ganar y colocarse líder, muy atractivo. Sí, hay aliciente sin ninguna duda. Es el Málaga con el Getafe, es el único equipo que le ha dejado a cero, es decir, que no ha marcado gol, incluso le planteó un partido que no tuvo ni ocasiones de gol. Por lo tanto, es un poco la revancha del partido de ida en la primera vuelta, y bueno, la posibilidad de colocarte de nuevo líder pues siempre es un aliciente más, a pesar de que lo importante, como dicen, eso, toda la razón, Luis Enrique, lo importante es acabar líder al final de la temporada, no estás a altura. Sí, es verdad que las inercias ahora mismo son diferentes. El Barça parece que ha iniciado un camino ascendente que veremos dónde le lleva, pero en una progresión de 11 victorias consecutivas, y el Málaga no es el mismo de hace 2-3 meses. No, de hecho lleva una sola victoria en los últimos 7 partidos, pero aún así tú lo has dicho muy bien, hay que resaltar la excelente temporada que está llevando a cabo. Porque con todos los años renovando equipo, con un equipo muy joven, porque tiene jugadores muy jóvenes, y el rendimiento que ha dado en la primera vuelta ha sido extraordinario. Es un partido bonito a priori, porque también pensábamos que sería bonito para el espectador el partido de la primera vuelta, y quedó 0-0, pero a priori aquí es un partido bonito porque ambos equipos son dos equipos que les gusta tener el balón, que les gusta atacar. Una cosa son los planes, una cosa son las previsiones, luego otra, el desarrollo de los partidos. Vamos a conocer a los protagonistas. Se ha hablado mucho sobre las posibles rotaciones de Luis Enrique en el partido de hoy, y tiene bajas importantes el Málaga, con lo cual conocer, saber, prever los 11 no era sencillo. A ver qué nos cuenta Roberto Rodríguez. Adelante, Roberto, buenas tardes. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, regresa a la Liga de Campeones para el FC Barcelona. Duelo contra el Manchester City. Era previsible alguna que otra rotación en el equipo de Luis Enrique, y así ha sido y así se va a producir. Sigue Bravo en la portería con Alves y Alba en los laterales, como centrales Piqué y Mathieu. En el centro del terreno de juego, Busquets, Rafinha e Iniesta. Luego Messi, Suárez y Neymar. Mascherano, que era uno de los habituales siempre en el FC Barcelona, ya fuese de central o en el centro del campo, es uno de los que se queda en el banquillo. Y por parte del Málaga, con esas bajas sobre todo destacadas por parte de Amrabat y Camacho, que son los dos jugadores que por suspensión, por acumulación de tarjetas, no pueden disputar este partido, Javi Gracia decide salir con el siguiente 11, con Kameni en la portería, Miguel Torres y Roberto Rosales en los laterales, como centrales Wellington y Angeleri, por delante de ellos Darder y Recio. Luego Samu Castillejo, Ricardo Horta y Samuel, y en punta Juanmi. Cuatro jugadores de ataque de la zona del Málaga que no llegan entre los tres, no hay ninguno que supere los 23 años. Bueno, pues la juventud al poder en el caso del Málaga. Quizás esperaban más movimientos en la alineación del FC Barcelona. La lista de convocados, digamos que es la FETEN, que es la mejor, entre comillas, que puede ofrecer Luis Enrique, y el equipo con mínimas pinceladas, y el Málaga tiene ausencias, pero Javi Gracia podría decir, no, nos arropamos, no parece, ¿no? Comenzando por el Málaga, no se arropa en absoluto, no está Camacho, que es un medio más de contención que de ataque, y entra Recio, que es un jugador más creativo que defensivo. Se mantiene Darder, y la línea 2-3 media puntas y Juanmi, que será el hombre más avanzado, son de clara vocación ofensiva. Sí es cierto, y la sensación, luego hablaremos más al detalle, de que el partido que plantea Javi Gracia lógicamente es de contraataque y prefiere tener un jugador de la velocidad de Juanmi que no un jugador más de mantener el balón, en este caso como sería Javi Guerra. Y por parte del FC Barcelona, pues pocos cambios, pocas rotaciones. Se decía que el City, pero la verdad, revolución ninguna, ¿no? No, revolución ninguna. Y además va repitiendo con muy poquitos cambios. Le va funcionando muy bien, verdaderamente, porque tú lo decías, 11 victorias consecutivas. Y a mí me da alguna pista la presencia de Iniesta, porque recordemos, Iniesta ha estado lesionado. Hay partido hoy, hay partido el martes muy importante. Y no sé si ponerlo hoy significa que el martes no va a ser titular. Viene de una gripe, Andrés Iniesta va a ser titular. Pinche Alonso, que parece que eso te da en la nariz, que puede llevar a que veremos si está como titular el partido ante el Manchester City. Bueno, para eso habrá que esperar todavía unos días. Hoy en la zona de palco contamos con Óscar de Castro. Óscar, muy buenas en este horario tempranero que mezcla la comida, la sobremesa, el café con el aperitivo. No sé por ahí qué ambiente extraño se vive hoy. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
hora extraña, ¿verdad? Pues hay de todo eso que tú dices. Aperitivo, café, copa, en fin, horas también, minutos previos antes del partido. Ha terminado ya la comida de las dos directivas, ya está por aquí el presidente del FC Barcelona, el señor Bartomeu, una planta por encima. Han comido hasta hace unos minutos los enviados, digamos, directivos del Málaga, también la directiva del FC Barcelona. En este palco en el que, según la prensa deportiva de Cataluña, hoy se esperaba la presencia de Felipe Massa. Ayer Neymar estuvo en los tests de la Fórmula 1 que están realizando muchos de los equipos en el circuito de Montmeló. Allí estaba Felipe Massa, un brasileño, antes compañero de Fernando Alonso en Ferrari, ahora en Williams. Allí estuvo Neymar y todo parecía indicar que le había invitado a presenciar el partido aquí hoy. Según el departamento de prensa del Barça, no saben y no se le espera. Sí esperamos dentro de unos minutitos a Busillos, el director deportivo del Málaga, para charlar con él y, como siempre, al final del partido, también al presidente del FC Barcelona, el señor Bartomeu, a quien le tendremos que preguntar seguro, iba a decir por un detalle, por algo más importante, por mucho más que un detalle. Ayer bautizaron el campo número uno de la Ciudad Deportiva del Barcelona con el nombre de Tito Vilanova. Él lo estrenó y desde ayer ese campo es el que lleva ya su nombre, siempre en el recuerdo, el que fuera prácticamente todo, desde las categorías inferiores hasta el entrenador del FC Barcelona ganando una liga con 100 puntos. Desde ayer ese campo, muchísimo más que un detalle, se llama Tito Vilanova. Él lo estrenó en el FC Barcelona, en el primer equipo, y ya desde ayer mismo es el que lleva su nombre. Volvemos aquí dentro de unos minutitos. Os pido paso con Mario Sillos. Gracias, Óscar. La vida se hace a base de detalles, y los detalles sencillos, porque este es un detalle sencillo, a veces valen una barbaridad. Sí, realmente es la manera de hacer crecer una familia, por decirlo de alguna manera. El gesto del FC Barcelona, el recuerdo a Tito Vilanova, y nosotros lo que vamos a centrarnos ya de lleno es en los detalles que pueden decantar este partido. No es un detalle, es un futbolista, un pedazo de futbolista, se llama Leo Messi, y bueno, sigue creciendo, avanzando y rompiendo barreras numéricas, algo que a veces se dice muy rápido, no sé cuántos goles, no sé cuántos pases de gol, y ahí queda, ¿no? Pero hay que conseguirlo, y en esa trayectoria Messi sigue rompiendo pues esos límites que parece no encontrar el argentino. Hablamos de los números, las cifras de Leo Messi. Pichi, que me pongo yo muy pesado con estas cosas cuando digo que los números son fríos. Tú que has sido futbolista, tú que has sido goleador, ¿qué supone conseguir todo eso que estamos viendo? Este es el último pase de gol de Leo Messi. Es que claro, dices, bueno, no sé cuántos hat-tricks, hay que meterlos. 26 goles es lo que llamamos de temporada, hay que meterlos, y eso es un día a día. A ver, nos da vergüenza, los que hemos jugado fútbol y nos hemos dedicado a meter goles, nos da vergüenza comparar nuestros goles con los que está convirtiendo Leo Messi, ¿no? Un jugador estratosférico que solo con el paso del tiempo realmente le daremos la importancia que verdaderamente tiene ese sentido. Pero parece ser que es un problema exclusivamente de motivación, Adolfo. Esta semana concedía una de las pocas entrevistas y decía: la temporada pasada tuve muchos problemas en el campo y fuera del campo. Esta temporada ha querido volver a mostrar que es el mejor y verdaderamente está a un nivel estratosférico, está a un nivel ya de participación, luego de acierto o no acierto en la finalización y las asistencias, que también lo está, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un problema más que nada de voluntad, de que él se encuentre a gusto. Dando la sensación, transmitiendo también la sensación que disfruta, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Está haciendo jugar mucho al Barça, está generando que sus compañeros también hagan goles, y lo está haciendo Pichi desde una posición, digamos, no sé si nueva, pero sí poco habitual, ¿no? Cada vez más lejos del área o arrancando desde más lejos del área y más caído a la derecha. Siempre ha habido ese debate. Primero acertó, fue el boom táctico de Guardiola colocarlo de 9 falso. Luego resultó que sacándolo a la banda con más libertad volvía a rendir. Es un jugador que yo creo que ha crecido individualmente, pero ha crecido en lo colectivo. Mira, yo coincidí con Maradona un par de temporadas aquí y siempre, bueno, sobre todo hace un par de años se hablaba el debate quién es mejor, este, aquel. Yo digo, Messi creció respecto a Maradona
que de individual se convirtió en un jugador muy colectivo, un jugador que da muchísimas asistencias de gol, un jugador que incluso se dedica a organizar, ¿no? Y eso verdaderamente en uno de los cracks difícilmente vas a encontrar, que además de que sea un gran finalizador y un gran asistente, además sea un buen jugador colectivo. El sitio de Messi, últimamente, como decíamos, más tendiendo a que era a la derecha, pero como decía Pichi, un debate que, bueno, se podría hablar mucho de ello, pero al final Messi es Messi y desde ese sitio está generando mucho fútbol en el FC Barcelona. La recuperación del mejor nivel de Leo Messi y sus excelentes números en los últimos partidos tienen como una de sus causas principales el regreso del argentino a la banda derecha. La Pulga ha vuelto a sus orígenes y a ser determinante, precisamente tras abandonar la posición de referencia en ataque que Guardiola le otorgó, con la que vivió su gran explosión goleadora hace ya 6 años. Fue en aquel 2-6 en el Bernabéu cuando Pep consagró a Messi como falso 9, pero con los años se vio encajonado en el medio, rodeado de rivales e incapaz de dar rienda suelta a su juego. La llegada de dos jugadores desequilibrantes como Neymar y Luis Suárez y el gran momento que atraviesan los dos ha sido definitiva para que Messi comience los encuentros en la derecha. Desde allí juega con total libertad. Suárez es el 9, Ney ataca por el flanco izquierdo, mientras que Messi no para de moverse en función de lo que considere más adecuado según transcurra el partido. Una situación que descoloca a las zagas rivales, más aún si los acompañantes de Leo se muestran generosos, conscientes de que para que las cosas funcionen hay que jugar para él. Por parte de Messi, lo de trabajar para el equipo es recíproco. Con su regreso a la banda no solo ha rescatado su mejor balance goleador, sino que ha alcanzado sus mejores cotas como asistente. Es líder de la liga en pases de gol con 13, 19 en todas las competiciones y está a 2 de Cristiano en la lucha por el Pichichi con 26 tantos, la mayoría de ellos desde que comenzó a jugar Suárez en la jornada 8 y sobre todo desde que empezó 2015. El 10 ha dejado la posición que más le gustaba y con la que vivió su época dorada, pero no parece ni mucho menos incómodo. Por la derecha Messi marca más, asiste más y por tanto es más feliz. Algo clave para el Barça, que atraviesa ahora su mejor momento y en la fase decisiva de la temporada. El mejor Messi con el mejor Barça, eso no tiene pinta de que sea una casualidad. Y en la zona de palco con Óscar de Castro, una persona que supongo que estará pensando, bueno, a ver si hoy esa tendencia al menos no es tan brillante, supongo yo, Óscar. Aquí estamos con Marius Illos, el director deportivo del Málaga. Dice Adolfo, si está usted pensando que hoy ese talento, esa genialidad, a ver si hoy lo tienen el día media solo. Sí, buenas tardes. Indudablemente son gente de un nivel top, estamos hablando de los mejores futbolistas del mundo. Una parte importante del partido discurre por su talento. Entonces, a ver cómo se dan las cosas, pero con la ilusión de hacer algo grande. ¿Se ha acordado muchas veces esta semana del empate a cero de la primera vuelta? ¿O se lo han recordado muchas veces? Sí, indudablemente lo tenemos en la cabeza. Está claro que la empresa es dificilísima. Si antes de empezar el año te hablan de dos partidos complicados, pues seguramente este es uno de ellos. Pero la realidad también es que el último partido que hemos jugado contra ellos hemos empatado 0-0. Por lo tal, te demuestra que la empresa es posible y la ilusión no la quita nadie. Hablábamos comiendo que el Málaga está en esa situación en la que tiene que decidir si mira hacia arriba o se conforma con no tener problemas. ¿Dónde mira? No, conformarse nunca, conformarse no es la palabra, pero sí hay que tener claro, como en todos los objetivos. El objetivo del Málaga es una permanencia tranquila, estamos en el buen camino para conseguirla, pero todavía no se ha conseguido. Entonces, creo que no es justo hablar de otras ideas, de otras posibilidades, si no hemos conseguido el objetivo primario, que es la permanencia. Estamos muy bien encaminados. Y una vez que la consigamos, dependiendo del momento, si nos dan partido suficiente como para luchar por algo más, pues ahí estaremos, pero creo que tenemos que tener la ambición de cada partido, de salir a pelearlo, salir a lucharlo y si es posible ganarlo. Tenemos una duda, Juanmi en punta, el resto de los tres, digamos, de los cuatro atacantes a trabajar muchísimo en el centro del campo buscando velocidad, son muy jóvenes todos. Sí, el equipo es un equipo muy joven, de mucho trabajo, de bastante velocidad, esa es la idea. Creo que en muchísimos partidos se ha visto plasmada en el juego y en los resultados de que esta es la característica del equipo. Seguro que intensidad no va a faltar porque es una de las cosas que ha mostrado este año el Málaga. Vamos a ver hasta dónde nos llega la habilidad y la suerte también, porque también influye en este juego en concreto. Pero hay gente joven, con mucha ilusión, con mucha velocidad. También creo que hay muchos que están debutando en este coliseo, por lo tanto hay que comprender cualquier situación. Cuando tiene gente joven,
la ilusión es muy importante, pero también hay que darle el tiempo suficiente para que haya a lo mejor algún partido en el año donde las cosas no salgan como uno quiere. Pues muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Husillos, que confía en ese buen augurio del partido de la primera vuelta, un partido en el que anuló el Málaga, maniató al FC Barcelona, pero la realidad nos dice que si buscamos un buen resultado del Málaga en este estadio, el Camp Nou, hay que irse a finales de los 90 para encontrarlo, y es que ganar aquí no está al alcance de todo. No es nada fácil, en el Camp Nou, en el Bernabéu, en los equipos, en los campos de los grandes, los partidos se hacen eternos. Duran no 90 minutos, sino muchos más para los que se dedican a defender. Y lógicamente tienes que tener tú el día y además que generalmente el equipo rival, el equipo grande, no tenga su día. Mirada atrás, finales de los 90, el Málaga lograba dar la sorpresa en el Camp Nou. 7 de noviembre de 1999. El Málaga vence en el Camp Nou. Es la segunda vez en la historia que sucede algo así. La primera se remonta al año 72. Y en este 99, Joaquín Peiró estaba al frente de los malaguistas y entre las filas azulgranas el actual técnico culé, Luis Enrique, acompañado de Guardiola o Luis Figo. Tan solo 8 minutos después de iniciar el choque, Agostinho inaugura el marcador de esta forma. Y los catalanes, que venían de perder contra el Depor, no reaccionan. Valcarce mete el segundo 5 minutos después. ¡El segundo del Málaga! El momento es un baño, Carlos. El momento es un baño. Un baño que consigue maquillar Bogarde con este tanto a la media hora de partido. Único gol de su equipo para un jugador que no paró de intentarlo. Última victoria en el Camp Nou para el Málaga. Desde entonces, nada. Hace 16 años que los andaluces intentan sin éxito ya no ganar, sino puntuar en el feudo catalán. Desde ese día, 12 visitas y 12 derrotas, algunas sangrantes, como la de 2009, con un 6-0 en el marcador, gracias a Xavi, Messi, Henry, Eto'o y Alves. O la de 2004, 4 goles encajados por los andaluces y de nuevo sin ver puerta. Pero el Málaga también puede presumir de paliza, 5-1 en la Rosaleda en 2003. El Barça ni olió la portería rival, su único tanto fue un regalo de Fernando Sanz. Pero eso fue en casa, a muchos kilómetros de Barcelona y de la fortaleza del Camp Nou. Está pensando Pichi que de estos partidos lo que salió es un montón de entrenadores de muy buen nivel, ¿no? Hemos visto por ahí Abelardo, obviamente Guardiola, Luis Enrique, y el Málaga también. Alguno ha hecho sus pinitos y lo sigue haciendo. Lo decíamos, está caro ganar el Camp Nou, año 99, última victoria del Málaga. Sí, es cierto que hubo una goleada en la Rosaleda del Málaga al FC Barcelona. Pero bueno, la historia se hace día a día, ¿no? El Málaga pensará que puede escribir otra página brillante, ¿por qué no? Lógicamente, tiene que venir con la ilusión de hacer un buen partido, de plantearle muchas dificultades. Son conscientes de que el 0-0 de la ida fue un resultado muy trabajado y muy táctico, y van en la línea de volver a hacer un partido muy táctico, utilizando mucho más hoy el contragolpe. Hoy mitad por obligación, mitad por decisión de Xavi Gracia. Las armas en ataque van a ser diferentes en el Málaga. No es lo mismo en Rabat que Xavi Guerra. En Rabat no está sancionado. Xavi Guerra se queda fuera, jugará con medias puntas de velocidad, pero lo habitual en esta temporada, Pichi, ha sido otra cosa. Sí, lo habitual era primero Roque Santa Cruz, se marchó Roque Santa Cruz, apareció Xavi Guerra, que son con perfiles diferentes a Rabat. Para el partido Central Fútbol Club Barcelona, tal vez en Rabat, por su velocidad, por su movimiento y demás, era un jugador más idóneo. Xavi Guerra más para jugar a casa, es un jugador más 9, es un jugador que juega mucho más centrado en las posiciones de ataque. En cambio, en Rabat es un jugador que caía mucho más a las bandas. Sin estar en Rabat, precisamente lo que busca con Juanmi es eso, tener velocidad, tener jugador que puedan caer a una y otra banda, que puedan bajar, que puedan intercambiar las posiciones, que pueden aprovechar pelotazos largos. Totalmente consciente Xavi Gracia de que el Barça va a llevar la iniciativa y por lo tanto va a tener la línea defensiva adelantada, y por lo tanto ahí es la velocidad, por lo tanto el sacrificado en este caso ha sido Xavi Guerra. Está pasando un tramo difícil el Málaga, viene de caer en casa 0-2 con el Real Club Deportivo Español, está en un momento dulce el FC Barcelona y ahí se asoma, está a la vuelta de la esquina en la Liga de Campeones, es decir, los dos tienen bastantes motivos por los que estar, si no preocupados, sí tensos, muy concentrados. Es un buen partido, se lo vamos a ofrecer enseguida después de Publi. Hasta ahora, Barça, Málaga. Desde el Camp Nou en el
momento en el que por megafonía se recuerdan las alineaciones de los dos equipos. Antes se las hemos comentado, pero volvemos a hacerlo para conocer a los 22 de rigor en este partido de la 24ª de competición, con el Barça que llega segundo con 56 puntos, el Málaga séptimo, 35 puntos. Alineaciones que vemos ya sobreimpresionadas. Pichi Alonso, buenas de nuevo. El Barça sin revoluciones, bueno, con pequeñas pinceladas. Pequeñas pinceladas, la presencia de Mathieu en el eje defensivo. Ahí el titular habitual sería Mascherano, que probablemente lo será con toda seguridad en el próximo partido de Champions. Y la presencia de Rafinha nuevamente en el centro del campo, que sí es cierto que en sus dos últimos partidos como titular su rendimiento ha crecido muchísimo. Se especulaba mucho la posibilidad de que Pedro fuese titular en detrimento de un descanso en Neymar, pero vemos que no, los tres magníficos delanteros siguen siendo titulares. Ahí van apareciendo los futbolistas del Barça: Mathieu, Piqué, Rafinha, Sergio Busquets, del que se está hablando mucho estos días de la prolongación de contrato, que podría ampliar su compromiso hasta el año 2019 con el FC Barcelona. E11 del Málaga: Cameri, la portería, Wellington, Angeleri, Rosales, Miguel Torres, Recio, Darder, Ricardo Horta, Samu Castillejo y Juanmi. Equipo que, bueno, ilusión, si con 20 y poco no tienes ilusión, mal van las cosas. Y estos andan ahí casi todos. No solamente, como decía Roberto, los cuatro de arriba, sino los dos medios centros. Darder tiene 21 años, Recio, no lo sé, pero estará sobre los 23, 24. Quiero decirte que son chavales muy jóvenes con un futuro que sí es cierto que se compensan con la experiencia de Kameni, de Duda, de Wellington, de Boca, pero Javi Gracia ha sido valiente porque en la posición de Camacho, que es un medio muy importante para ellos, pero sobre todo por el equilibrio que da, coloca a Recio, que es un jugador más creativo. Ahí conversa Miguel Torres con Angeleri. Miguel Torres, que se va a ubicar en el lateral izquierdo. Boca, que parecía la opción natural, ¿no?, después de la marcha de Vitorino Antunes, de su traspaso, bueno, parece que tampoco termina de afianzarse. Tal vez eso, o tal vez el hecho de que sea el rival del FC Barcelona con un Leo Messi que va a jugar en esa banda. Recordemos que Miguel Torres fue titular en el partido de ida. El Camp Nou, que poco a poco va cogiendo ambiente también en la grada. Este horario, Roberto Rodríguez, saludos de nuevo. A veces es un poco complejo, ¿no?, a la hora de apreciar cuál va a ser la entrada final en el estadio, porque la gente apura. Sí, va a ser complicado, pero la verdad es que de los últimos partidos que venía en un tramo un tanto descendente, hoy da la sensación, a pesar de ser las 4 de la tarde, pues que la entrada probablemente ronde, se acerca a los 70.000 espectadores. Y la verdad es que este campo es tremendamente grande, que una capacidad gigantesca, y todavía quedarían más de 20.000 asientos libres, pero en torno a los 70.000 espectadores acompañarán el partido esta tarde a quien acompañaba la lluvia hasta hace unos minutos y ahora mismo está sin aparecer el agua en ningún momento. Suena el himno del FC Barcelona, van a aparecer ya los 22 y el trío arbitral en el rectángulo de juego. Están los dos equipos saludando al público, formando junto al trío arbitral el Málaga, que supo buscarle las vueltas al Barça en la primera vuelta, pero es que parece que ha pasado ya una eternidad, lo que da una temporada de sí, a la hora de ver momentos de los equipos, rendimientos de los jugadores, situaciones clasificatorias. Al final, hacer ese tipo de comparaciones, diría que sirve para poco. Sirve para poco, de hecho, cualquier rival que se enfrente ahora al club del FC Barcelona le gustará pensar, ojalá me hubiese enfrentado al Barça hace un mes y medio, porque el nivel de los de Luis Enrique nada tenía que ver, el cambio entre los dos grandes. Parecía que un Madrid imbatible con un juego espectacular y un Barça que no llegaba para nada a acercarse, y ahora la situación casi es diferente. Se va retirando la publicidad del césped, fotografías de rigor, los capitanes que enseguida van a realizar el sorteo. El Málaga, que como decíamos, no está teniendo fortuna en sus últimos partidos, le está costando ganar. Es cierto que en esa trayectoria negativa, en medio, ha dejado una victoria de relumbrón, que fue ganar en casa al Valencia, un equipo poderoso, pero luego han llegado algunos resultados, y ya diría más que por los resultados, por las sensaciones que ha transmitido, que hablan quizá de un punto de cansancio en el rendimiento del Málaga. Es verdad que los equipos tienen altibajos en la temporada. También es cierto que el Málaga hizo un buen acopio de puntos,
pero lo ha dicho Usillos antes, todavía no es suficiente. Sí, de hecho también el estar en esa posición de comodidad te puede sin querer inconscientemente en algunos momentos relajarte, ¿no? Si no tienes un objetivo claro por el que tengas que luchar, si es cierto que la salvación no está garantizada, pero ya ese acopio de puntos que hizo en esta primera vuelta, pues yo creo que le dan prácticamente un 99% la seguridad de que el ascenso está conseguido. Lo que pasa es que no hay más miras, porque verdaderamente ya queda lejos para acceder a las plazas de la Europa League. Todo preparado para que arranque el partido y el Barça recupera, después de estar ausente en el último partido, a Dani Alves en el lateral derecho, sin problemas en cuanto a bajas, Vermaelen y Douglas, que estaba ya rematando su recuperación, son las ausencias en el Barça, como decíamos, San Rabat y Camacho, los dos ausentes más significativos en el equipo de Xavi Gracia. El partido en Barcelona, en el Camp Nou, va a comenzar. El FC Barcelona a la izquierda, el Málaga a la derecha. El Málaga que va a intentar, y creo que eso sería un deseo que firmarían casi todos sus futbolistas e incluso su entrenador, por lo menos conseguir lo que lograron en la primera vuelta. No es un objetivo sencillo, arañar un punto en el Camp Nou ante el FC Barcelona. Juega el conjunto andaluz, la pelota que comienza a rodar, es Wellington quien tiene el esférico, juega con Miguel Torres. Torres hacia Samu Castillejo, Dani Alves mete la pierna, el balón será para los de Xavi Gracia. Xavi Gracia, que es uno de esos técnicos a los que hay que seguir en su evolución, porque me da la sensación, Pichi, que está llamado a objetivos importantes. Bueno, de hecho tiene mucho mérito lo que está haciendo en esta campaña, y recordemos, sin ir más lejos, las críticas que recibió el Málaga por el fichaje de Xavi Gracia como entrenador, viniendo de un descenso en el Osasuna, etcétera, etcétera. Y bueno, solo con pocos partidos se demostró que había sido un acierto claro, ¿no? Porque firmaron un perfil determinado de entrenador y no un entrenador por los resultados de esa última temporada. Lo cual demuestra tener al menos las ideas claras, ¿no? Respecto a lo que se quiere, lo que desea, y el rendimiento es bastante bueno, por no decir óptimo, en lo que llevamos de temporada para el Málaga. Juega Alves. Lionel Messi. Messi buscaba el pase por dentro, dirigido hacia Rafinha, robó Samu Castillejo en el repliegue defensivo, dos arriba del Málaga, sí. Es un 4-4-2. Sí, pero ha bastado una jugada defensiva para ver que es idéntico el guión al del partido de ida en la Rosaleda. Replegaditos juntitos, dejando las bandas libres totalmente para cerrar todos los pasillos interiores y así poder contrarrestar ese fútbol interior de los azulgranas. Consiguió colar ahí el balón Neymar entre los jugadores del Málaga, terminó robando Angeleri, un pelotazo de Angeleri que era muy difícil de controlar, lo intentó Ricardo Horta, no lo logró el luso, que deja para que saque de banda el Barça, lo hizo Jordi Alba. Piqué, que yo no sé si la previsión meteorológica no prestó atención a ella, pero los guantes ya me parece un poco excesivo, ¿no? Y tenemos, Roberto, una tarde muy agradable en Barcelona. La verdad es que ha quedado una tarde fantástica después de la lluvia que acompañó los minutos previos a este partido. Torno a las 2:30, 3 de la tarde se puso a llover de forma intensa, pero ha quedado una tarde fantástica de temperatura y de estado de césped también, claro. Pelota de Jordi Alba, balón despejado por Miguel Torres, el Barça que aprieta, se repliega el Málaga, pero se repliega tanto que está metido en su área, eso lo quiere aprovechar el FC Barcelona. Neymar, largo para Messi, ese detalle, ahí sí influye la lluvia. Esa lluvia que ha caído hace que el bote sea rápido. No, pero eso es bueno. Tiene que ser muy preciso el pase. De todas maneras, eso es bueno, que el balón ruede bien, incluso un pelín mal de lo que es habitual, porque la parte superior esté un poco húmeda, todavía favorece la velocidad de la circulación del balón. Patinó Leo Messi con los tacos una vez que pisó fuera del césped. Saca Carlos Kameni. Buena temporada también la de Kameni. Entre Darder, un ex del Real Club Deportivo Español, y Recio, ahí manejaba la pelota en la medular. El balón lo tiene ya Jeremy Mathieu. Sergio Busquets hacia Gerard Piqué. Mathieu, Jordi Alba, saca el balón desde atrás con pases precisos el FC Barcelona ante ese atisbo de presión del Málaga. Dani Alves con Leo Messi. Alves, ahí intenta ser agresivo Miguel Torres. Leo Messi le hace una finta, le deja clavado a Miguel Torres y juega con Alves de tacón para Messi. Era quizá demasiado riesgo en esa zona, pierde Messi. Castillejo, insisto que el Málaga le podrá salir de una manera o de otra, pero
este equipo tiene el desparpajo, iba a decir, la inconsciencia de la juventud y bueno. Y la valentía, no, esa es una consigna táctica, no es iniciativa propia de los jóvenes que juegan ahí en la media punta, es una iniciativa clara de su técnico de en momentos determinados hacer presión alta para intentar sorprender al Barça. Neymar devuelve de tacón, Luis Suárez, Rafinha. Rafinha cayó, no hay falta, Busquets. Messi no controló a la primera, sí lo va a hacer a la segunda, manteniendo la pelota dentro del campo. Messi, Dani Alves, devuelve Rafinha, Alves, Messi. Messi y Sergio Busquets, con las fuerzas intactas. Creo que la tentación en el Barça es ir con decisión a buscar al Málaga, pero el Málaga con ese muro que ha planteado, cuando ha habido mano de Andrés Iniesta, quizá la paciencia es el mejor consejero, ¿no? A la hora de ir poco a poco madurando y provocando las debilidades de esa zaga. Sí, sobre todo intentar buscar los cambios de orientación para que la defensa del Málaga tenga que bascular hasta que cometa algún error o te encuentres en situación de uno contra uno, sobre todo en bandas, y sea superior para llegar a la línea de fondo y realizar el centro. Testarazo de Samu sin ninguna consecuencia porque la pelota es para Claudio Bravo. Pero está claro que el Javi Gracia lo que quiere impedir de todas las maneras es que el Barça pueda correr, que tenga espacios grandes como ha tenido en los últimos partidos y que pueda explotar esa velocidad Neymar, Messi y compañía. Neymar, buen desmarque de Luis Suárez, pero estaban dos defensores encima de él, tanto Wellington como Angeleri. El argentino fue quien mandó el balón a saque de lateral. Neymar que le va a dejar el balón a Jordi Alba. Superando ya el minuto 5 de este primer periodo, 0-0. Iniesta, Luis Suárez y Wellington. Falla Wellington, Luis Suárez intentó el regate. Wellington se dejó sorprender una vez, no dos. Saque de esquina. El córner a favor del FC Barcelona. Ah, atención a los dos centrales, ambos... Mathieu y Piqué van muy bien en el juego aéreo. Sin ir más lejos, Piqué lleva 3 goles de cabeza esta temporada en córners y faltas. Mathieu logró uno espléndido, a balón parado. Bueno, todo lo que sea aportar para un entrenador es satisfactorio, ¿no? Que si un futbolista hace lo que se le pide y además añade un extra, en este caso goles, mejor que mejor. Rafinha, Dani Alves, Luis Suárez. Centra Luis Suárez, la pelota que llevaba muy mala uva, valga la expresión, y barrasa la zona de la frontal del área pequeña. Piqué buscaba ese esférico, Wellington de nuevo a córner. Bueno, el primer córner lo han lanzado en corto. Y la intención, viendo que Rafinha se acerca a Neymar, es que tal vez quieren repetir. Viene el Málaga, 2 contra 2, para defender ese córner corto. Neymar y junto a él Rafinha, es Neymar quien lanza. Luis Suárez, cabezazo centrado. Ataca Carlos Kameni. Kameni que juega en largo porque salen como balas los jugadores del Málaga. La pelota difícil para Dani Alves, la puede dejar corta. Aparece Juanmi, se adelanta Claudio Bravo, va a marcar el Málaga. Marca el Málaga, carrerón de Juanmi. En una jugada, permítanme la expresión, de partido de barrio, de portero listo, de futbolista rápido, el Málaga en la primera que tiene se pone por delante, minuto 7-0-1, Juanmi. Bueno, la jugada rápida del fútbol, saque inmediato del portero largo, sabiendo que sus compañeros de arriba, uno o dos, van a emprender la carrera rapidísimamente. Error en este caso de Dani Alves al intentar cederle el balón a Claudio Bravo, que se queda cortísimo y muy rápido, intuitivo Juanmi, lo que decíamos, el porqué de Juanmi como 9, en ese caso Samu, que son dos jugadores rápidos y no Javi Guerra, pues este es uno de los motivos, salir rápido al contragolpe. El saque de Kameni, el exceso de confianza de Dani Alves y la fe, la velocidad de Juanmi, ni siquiera Jordi Alba, la bala del FC Barcelona llega a tiempo para evitar el gol, un gol que generado un efecto extraño después de haberlo conseguido el Málaga en la grada del Camp Nou, Roberto. Efectivamente, porque se enfrió, empezaron a aparecer unos pequeños silbidos en la grada y prácticamente a continuación todo el Camp Nou ha empezado a aplaudir, a decir Barça, Barça, animar a su equipo, siendo conscientes de que probablemente esto ha sido un accidente que se ha producido en este comienzo de partido. Pero un accidente que a todo esto, Unzué, que es el que se encarga de las jugadas a balón parado, lo ha visto desde el momento que Kameni pegó el pelotazo en largo, porque se desesperaba en pedirles a todos que volviesen para atrás, consciente de que esa jugada iba a generarles muchísimos problemas. De todas maneras, lo ha destacado anteriormente Pichi, accidental en lo que está haciendo ahora mismo el Málaga en el partido, me parece que no hay absolutamente nada.
Esa pelota que la saca Carlos Kameny. Está claro que estaba ensayado. Tenían planificado que en el momento que bloquease el balón Kameny, después de un córner, después de alguna falta, pues la posibilidad de salir inmediatamente Juan Misam y Samu a la contra, rápidos, a buscar el espacio, las espaldas y el saque largo de Kameny. Ha salido a la perfección. Leo Messi. La pelota de Messi. Messi que mete el centro. Esta vez se cruza Miguel Torres. Un nuevo córner. Paradojas del fútbol, control del Barça. Sensación de agobio, de acoso sobre el área del Málaga, pero el Málaga manda, lo ha hecho posible el tanto de Juanmi. Messi, centro de Messi, Kameny, toca Kameny, córner. Está caído dentro del área un jugador, ha caído Wellington. Me quedan dudas también sobre la posición de los futbolistas del Barça. Salía la zaga del Málaga. Finalmente Martínez Munuera ha terminado concediendo ese saque de esquina. Sigue reiterando corners. Angeleri con la espalda. Rafinha. Wellington ha sacado bajo los palos. Angeleri que despejó con las vértebras porque pegó con la espalda. Rafinha que ha tenido su opción, pero la importancia de tener un jugador en el palo, ¿no? En este caso Wellington, que es quien ha evitado el tanto. Bueno, pues el partido tiene un añadido extra con ese tempranero gol del Málaga. No, y con la intensidad en la que se están empleando y uno y otro equipo, ¿no? Porque hay peligro en una portería, o gol en una portería y peligro inmediato en la otra. Neymar, Luis Suárez, situación correcta de Luis Suárez. Angeleri se la juega. El balón que no ha salido. No llegó a traspasar la línea de fondo. Así lo ve Martínez Munuera. Golpeó Rosales de forma errónea porque la pelota llegó hasta Busquets. Mathieu sigue aplicando la misma medicina del FC Barcelona. La misma medicina que está aplicando desde el arranque del partido. Toca y toca, busca las bandas, arrincona el Málaga. Pero el Málaga de momento se defiende con acierto. No llega ese balón a Neymar, saque de portería. A veces la mentalidad, bueno, a veces no. En el deporte profesional la mentalidad es clave. El Barça ha salido con una mentalidad. Control, buscar el gol y empezar a gobernar el partido. Se encuentra justo con lo opuesto. Cuesta recomponerse. No, pero de todas maneras la idea del Barça va a seguir siendo la misma. Es un golpe añadido, un golpe que hace crecer más al equipo rival porque han planificado una serie de acciones y alguna de ellas ya ha salido. Solo empezar el partido y convirtiéndose en gol, ¿no? Y falta de cartulina, llega tarde y derriba Rafinha, el jugador del Málaga. No se lo ha pensado Martínez Munuera. Primera amonestación, Roberto, del partido. Y el jugador del Málaga con problemas para recuperarse después de ese impacto recibido por parte del centrocampista del FC Barcelona. Se toma tiempo, toma cierto descanso. Un Málaga que ahora afronta esta jugada balón parado. Recio que se recompone después de duro impacto ahí en la acción de Rafinha. Málaga que adelanta a sus futbolistas, que se vuelca esperando a ver qué puede ocurrir en este lanzamiento de falta desde el círculo central. Wellington, Ricardo Horta, desde el lado contrario llegaba Samu Castillejo. La ventaja del defensor Dani Alves. Rafinha le va tapando, le va cerrando recio con la cooperación de Samu Castillejo. Intentan tirar un caño sin éxito. Juanmi, el balón se lo va a llevar Messi. Hay espacios para el Barça. Messi que hace que esos espacios sean mayores. Eficacia total de Rosales porque desactiva ahí la arrancada del FC Barcelona robándole ese balón a Neymar. Jeremy Mathieu. Está bonito el partido, está bonito. Está con ritmo, está con intensidad, con alternativas en uno y otro ataque. Por lo tanto, el que disfruta es el espectador. Pero al final, Pichi, para que un partido esté bonito, los dos equipos tienen que poner de su parte. Sí, lógicamente. Cada uno a su manera y cada uno con lo que puede, con lo que tiene mucho más el FC Barcelona. Pues hay que darle también el mérito que tiene, no a lo que está haciendo el Málaga hoy, sino a lo que está haciendo esta temporada. Jeremy Mathieu, Dani Alves, Rafinha, esconde los brazos, Miguel Torres, aparece Dani Alves, llega hasta el área, pero a partir de ahí es mucho más difícil encontrar una solución. De hecho, no la encontró. Se enfada Alves con el asistente pidiendo córner. Esta vez no lo hay. Wellington con ese afecto que los centrales a veces tienen con los atacantes. Que va cargado de una dosis de ironía.
Ahí intentando tranquilizar a Dani Alves. Va a sacar Kameni. Vuelca futbolistas hacia el lado derecho de su ataque el Málaga. Y hacia ahí basculaba también la defensa del Barça. Angeleri. Angeleri, Luis Suárez. Se queja el argentino de un golpe del uruguayo. La acción continúa. Mathié. Gerard Piqué. Jordi Alba. Y no salió a buscarle, no salió a cortarle el paso Ricardo Horta. Prefirió estar replegado. Neymar. Rosales. El lateral que encuentra el apoyo para salir de su campo en Ricardo Horta. Lo que ocurre es que ya se cerraron ahí las tenazas de la presión del FC Barcelona, asfixiando desde el inicio el juego del conjunto andaluz. Pero con este panorama eso ahora le supone una preocupación menor. Planta cara, no solo defensivamente en los repliegues intensivos como hizo en el partido de ida, sino que además está decidido totalmente a cuando tiene el balón jugarlo, como está demostrando, y salir rápido para sorprender nuevamente al Barça. Sergi Darder ha jugado con Samu Castillejo, no prospera el pase hacia Miguel Torres. Le toca correr hacia atrás ahora Miguel Torres, aunque ahí se paró Rafinha. Eligiendo el lado izquierdo, una buena apertura con la zurda para Jordi Alba. Iniesta. Vuelven muy rápido los jugadores del Málaga. Iniesta. Neymar. El brasileño que empieza ya a pensar en cómo entrar en ese fortín que es el área del Málaga. No llega Luis Suárez. No, de todas maneras ha trabajado e incluso públicamente en sus afirmaciones lo ha dejado muy claro Javi Guerra. Intentar que el Barça no pueda hacer paredes en esos 20 últimos metros y por lo tanto hay que estar las líneas muy juntitos y ser muy intensos. Esta es la jugada del gol, el error en la cesión hacia atrás de Alves que se queda cortísimo. Pero está muy rápido, Juanmi está muy rápido y a pesar de que va con la posición al final de Jordi Alba que es una bala, pues llega antes Juanmi. Sergi Darder hacia Castillejo, la zancada elástica de Samu Castillejo que no es suficiente para llegar a esa pelota. Busquets roba Castillejo, pero Busquets termina tomando el control y llevándose el esférico. Jordi Alba va directo avanzando hacia el área del Málaga. Se desprende del balón, lo juega con Neymar. Neymar que ya empieza a zigzaguear. Iniesta. Derribado Neymar en falta. Aplica la ventaja Martínez Munuera. Messi entra en el área. Avanza Messi. Llega a la línea de fondo. Pone el pase. Parecía que ya sus opciones eran las del pase definitivo. Pero tocó Miguel Torres. Frenó la pelota. Y Kameni encontró la tranquilidad. 16 y medio. El Málaga que sigue sufriendo para sacar el balón jugado de su campo, pero es lo que intenta, sacar el balón jugado, en ningún momento rifarlo. Es muy tentador, ¿no? Notar el aliento de dos o tres jugadores encima y pelotazo y me evito problemas. Y además dirimir cuándo verdaderamente puedo asumir el riesgo de jugar el balón y cuándo no en ocasiones, pero el Málaga tiene claro que no lo quiere perder en esa presión, pero al mismo tiempo quiere progresar en con el balón en los pies. Quiere el campo amplio el Barça. Así lo denota esa apertura de Leo Messi. Neymar. Sergio Busquets. Dani Alves. El centro de Alves. Lo atrapa Carlos Kameni. Tiene mérito lo de Carlos Kameni. Parecía que en Málaga se acababa el mundo con la venta de Willy Caballero al City. Luego pareció que se asimilaba un pelín mejor con el fichaje de Ochoa después de hacer un Mundial espléndido. Y al final el que ha salvado los trastos, por decirlo de alguna manera, es Carlos Kameni, recuperando el nivel que ya mostró en el Español durante muchas temporadas. Están dándose esta temporada algunas situaciones particulares en porteros en primera división. Lo digo por lo de Kameni, que como dices tú, parecía que ya afrontaba la cuesta abajo y no es así. Y estaba pensando en Jona, el portero del Getafe, titular para Quique Sánchez Flores. Cuando era el tercer portero y diría que no entraba en ninguna quiniela, ¿no? En el arranque de la temporada en el Getafe. 18 de partido, juega Miguel Torres. El salto de Alves, que se quejaba y creo con razón de una carga de Juanmi. Jeremy Mathié, Jordi Alba. Málaga va dando los pasos hacia atrás, muy medidos, muy poco a poco y siempre en bloque. Leo Messi.
De cabeza Ángel Eri. Luis Suárez tampoco tenía la posición más adecuada en caso de haber recibido, porque estaba de espaldas a la portería. Dani Alves. Miguel Torres, que está siendo el habitual defensor emparejamiento de Leo Messi, que sigue pegado a la banda derecha. No llega ese balón. Samuel. Iniesta. Neymar. Jordi Alba. Por abajo el centro de Jordi Alba. Bien leído, bien previsto por Rosales. Y gran trabajo hasta el momento de Horta en la derecha y de Samu Castillejo en la izquierda, ayudando a sus laterales. Iniesta. Rafinha, Iniesta, la pelota va muy rápida. Leo Messi le roba el balón. Samu Castillejo. Castillejo, que ha conseguido jugar con el goleador, con Juanmi. Juanmi cae, no hay nada. Dani Alves. Alves y Rafinha. Vuelve la pelota al brasileño. A un toque con Sergio Busquets. Jordi Alba. Está sometiendo a una tensión creciente el FC Barcelona al Málaga. Centro de Iniesta. Wellington. El balón será para Carlos Kameni. Es una prueba de resistencia física y mental para el Málaga. También lo es para el FC Barcelona. Aunque es verdad que el Barça ejerce... Bueno, iba a decir algo que de esta temporada quizá no sea del todo cierto, ¿no? Iba a decir que el plan siempre es el mismo, pero el plan en el Barça esta temporada a veces no es exactamente el mismo, de tocar, tocar y dominar en terreno rival. Hay veces que hemos visto alguna variante en la que la velocidad y los balones en largo no han estado descartados, ni mucho menos. Cuando le han dejado correr se ha encontrado comodísimo y ha sido tal vez cuando ha coincidido con los mejores partidos del equipo. Y por eso decíamos que lo que no quiere Javi Gracia es que el Barça pueda correr, que Neymar, Messi, Luis Suárez puedan correr con muchos espacios a la espalda de sus defensores. Busquets y Messi. Entra Leo Messi, la pelota hacia Neymar, que creo que incluso llegó a tocar con el brazo izquierdo. El balón se marchó. Lo que sí es cierto es que el Barça está siendo previsible. Los balones terminan desembocando en Messi en el lado derecho. Messi está buscando centros al área, de momento con poca fortuna, con poco acierto. Y por ahí el Málaga se está sintiendo, dentro de lo que cabe, relativamente cómodo. Samuel. Juanmi, Darder, Samu Castillejo, Dani Alves y Castillejo, un futbolista habilidoso y con velocidad. Alves le robó el balón, se apoya en Gerard Piqué y falta de Samu Castillejo. Juega ya Dani Alves. Jordi Alba, Iniesta. Iniesta, el que le va arrinconando hacia la banda, Darder. Pero elude bien esa trampa el jugador del Barça. Fantástico regate de Neymar. Iniesta recorta, se para, centra. Iniesta. Miguel Torres por delante de Leo Messi. Manda la pelota a córner. Va a someter mentalmente, sobre todo mentalmente, a los defensores del Málaga. A muchos quilates de trabajo, atención, concentración, porque el Barça es intenso. De nuevo Neymar. Larga lista de saques de esquina ejecutados por el Barça. Larga lista de saques de esquina infrautilizados por el Barça, que no está provocando gran peligro con ellos. Una faceta en la que también el Barça este año ha mejorado, lo decías tú antes, por la aportación de los centrales. Y bueno, eso se trabaja, Unzué y los entrenamientos. 5 saques de esquina con poco o nada que aportar en cuanto a remates peligrosos. Samuel pierde el balón, juega Alves, Iniesta, está pidiendo Luis Suárez, pero Iniesta prefiere elaborar algo más jugando con Jordi Alba. Ahora sí Luis Suárez, Jordi Alba, Andrés Iniesta, Suárez arrancando desde la teórica posición de Neymar, ahora juega con el brasileño Neymar. Hizo falta el trabajo de Angeleri y de Recio para robarle el balón. Rosales, largo a Samuel, Gerard Piqué. Jeremy Maté, Busquets, Iniesta, Iniesta y Neymar, Luis Suárez, se ha abierto un espacio en el área, pero Wellington no falla. Peina Juanmi, juega Samuel con Juanmi, a la izquierda Castillejo, por detrás Samuel, a la derecha Horta, se van cerrando las puertas para Juanmi. Cae dentro del área Samu Castillejo, no hay nada.
Buscó forzar ahí la situación, intentó provocar el penalti sin éxito. Bravo. Jeremy Mathieu, Iniesta. Ahora ya le cuesta volver a los jugadores del Málaga que habían llegado más lejos en ataque. Pierde la pelota Iniesta, buen robo de Samuel. Se va hacia donde podía. Ahora recio, porque es que hacia atrás no podía mirar, hacia adelante no tenía soluciones. Le fueron obligando a irse a la derecha los jugadores del FC Barcelona. Dani Alves con Messi. Leo Messi que recorta a Juanmi, juega con Dani Alves, Mathieu, Neymar. Mantiene la línea defensiva en la frontal el Málaga, pero poco a poco se ve obligado a retrasarla porque sigue empujando el FC Barcelona. Neymar, Jeremy Mathieu, Sergio Busquets, Dani Alves. Alves, Castillejo frente a él, Rafinha. Rafinha centra con poca puntería. Rosales, qué gran control de Samu. Darder. Darder que aguantó la pelota y luego intentó jugar profundo para Samu, pero estaba metido en fuera de juego y el pase tampoco era bueno. Darder, que es otro de esos jugadores que podemos decir ya se ha hecho fuerte en primera división. Se han liado los jugadores del FC Barcelona, sí, sí, esperando que la pelota saliese, que decidiese a hacerlo así el colegiado o no. Y no ha pitado que el balón se había ido fuera y se acaban de encontrar con la pelota en un terreno ahora ya bastante delicado. Ha sido una situación bastante absurda. Sí, la que llega a tocar un recoge pelotas, entra a recoger el balón y el árbitro, por lo tanto, da saque neutral. Pero claro, Samu lo que deja la pelota ahí al lado del banderín de córner para el saque de banda del FC Barcelona. Alves. Bueno, pero que tampoco tiene ninguna obligación de el Málaga de devolver el balón, ¿eh? No es una acción por la que el Barcelona concede el balón porque hay un jugador lesionado, ni muchísimo menos. Digamos que es una deferencia, ¿no? Pero después de ese malentendido, creo que aquí lo vamos a ver. Sí, tal vez muchos pensaban que el balón había salido con la rosca, había salido del campo y había vuelto a entrar, pero verdaderamente parece que no acaba de salir. Luis Suárez, Neymar, Rosales al que ayudó Darder, pero no fue suficiente. Centro de Luis Suárez, Angeleri. Bueno, voy a dejar en el aire lo que es un auténtico topicazo y soy consciente, pero es real. Estamos en el minuto 26. Si el Málaga quiere aguantar así todo el partido, lo va a tener muy difícil. La pelota se le alejaba a Piqué, lo intentó de espuela. El balón ya estaba afuera. Lo que pasa es que probablemente tampoco tenga otra opción. Sí, estamos viendo más que nunca centros de hacia adentro de Leo Messi con su pierna izquierda desde este lado derecho del ataque del Barça, buscando siempre el segundo palo, buscando a Luis Suárez, a Neymar o, a, como en este caso, a Gerard Piqué. Están calentando futbolistas del Málaga, Roberto. Boca y Filipenko son los dos jugadores de corte más defensivo que ofensivo, el que tiene Javi Gracia ahora mismo en posición de calentamiento. Está tendido en el suelo con un golpe en la cara un futbolista del Málaga, manda el balón fuera a Sergio Busquets. Es Samu Castillejo que ha recibido un golpe en esta última jugada y al cual se aproxima Martínez Munuera para preocuparse por su estado. Creo que chocó con Dani Alves. Sí, cabeza con cabeza, no en la cara, sino en la zona de la coronilla. Alves, que parece que ahora tiene ahí un intercambio un tanto tenso de palabras con Juanmi. Y bueno, desde aquí arriba veo a Angeleri tocado. Estaba haciendo ahí un estiramiento y parece que con algún problema en la pierna derecha. No sé si es por ahí por donde hay que buscar la explicación al calentamiento de Boca y de Filipenko. No llega Samuel. Gerard Piqué y Jeremy Mathieu. Jordi Alba, Neymar, esta vez Rosales sale a buscar ahí al brasileño dejando vacía su posición, pero por ahí tampoco había entrado ahora Jordi Alba. Abrió Neymar, Messi que controla la pelota con total naturalidad, se va del primer defensor, pega el balón en la cabeza de Recio que de forma involuntaria lo que hace es propiciar la salida a la contra, aunque Samu Castillejo
se ve metido ahí en un campo de minas hasta que pierde el balón. Luis Suárez, Neymar, Luis Suárez, el regate que acaba en falta cometida por Darder. Hizo Luis Suárez la pelota, Darder se lanzó a buscar el balón y tocó futbolista. Se disculpa Darder con el delantero del Barça. Queda balón parado, lo va a intentar. Sí, posición teóricamente mejor para un diestro que no para un zurdo. Pero vemos que el que coloca el balón es Leo Messi, ¿no? Neymar, Messi. Sí, pero el que coloca la pelota... Vamos, que lo del penalti, en este caso en versión una falta, no lo veis, ¿no? No, no sería de extrañar tampoco. Neymar es un buen lanzador de faltas. Tiene esa ventaja el FC Barcelona. Contar ahí con dos talentos de perfiles diferentes para darle que pensar a Carlos Kameni. La barrera ubicada, Leo Messi por encima del larguero del que se quedó colgado Carlos Kameni. El balón se fue alto. Siguen calentando los dos hombres del Málaga en la banda. Bueno, es un calentamiento, valga la expresión, activo. No les estamos viendo deambular, Roberto. Están calentando en serio. Sí, efectivamente. Es decir, no creo que sea porque sí, algo tiene que haber, alguna motivación. Sí, efectivamente. Ese es un calentamiento para poder entrar al partido de una forma prácticamente inmediata. No es el típico momento en el cual un entrenador empieza a tener activada la zona de banquillo, sino que son dos jugadores que han salido mandados a calentar con toda la intención por parte de Javi Gracia. Leo Messi, Sergio Busquets. Está minimizando el Málaga las ocasiones del FC Barcelona. También ha minimizado las suyas el Málaga, porque ha tenido una y ha ido para adentro. Kameni, un manotazo al balón para luego hacerse con la pelota. Y Kameni, que lo hemos visto en el gol, quizá va a ser el más peligroso en el Málaga a la hora de buscar el inicio del ataque. Sí, el inicio de la acción ofensiva del equipo, inmediatamente que se hace con el balón, pues siempre... Bien Samuel, bien Juanmi, salen disparados como una flecha buscando la portería de Barago. Dani Alves, Samu Castillejo, Samuel se había ido ahora al lado izquierdo. Fíjate que dejan 10-15 metros de cada banda totalmente libres. Se le va la pelota a Andrés Iniesta. Y vemos cómo coloca la espuma Martínez Munuera. Y David Luiz, el Paris Saint-Germain, el otro día hizo algo parecido. Yo no sé cuál es el problema con la espuma. Si lo que me quieren decir es que la espuma condiciona la forma en que sale la pelota, no me lo creo. Pero vemos que Neymar se ha aplicado bastante en quitarla de en medio. Juega Kameni. También hay que decir que el otro día David Luiz lo que hizo fue mover el balón también. Eso sí. No lo ha hecho Neymar. Juanmi le roba la pelota a Busquets. Juanmi le reclama falta a Martínez Munuera. Jordi Alba e Iniesta. El primer tiempo que sigue avanzando. El primer tiempo que ya está en el minuto 32. El Barça que no da con la combinación de la caja fuerte. La caja fuerte que ha organizado Javi Gracia en torno a la portería del Málaga. Jordi Alba. No llega Iniesta, el balón para Recio. Este juega con Samuel. Es él contra lo que de momento va acumulando atrás el Barça, que no era mucho. Ahora vuelve a la carrera Dani Alves. También Jeremy Matienta con Azo Darder. El remate en carrera con la zurda lo saca. Claudio Bravo a córner. La oportunidad para Ricardo Horta. Saben perfectamente lo que hacen. Salen con muchos efectivos. Fíjate. Esta contra, como hay hasta 5 efectivos del Málaga, 4 más el poseador, y muy bien Darder dejando el balón de tacón. Peligroso, peligroso el Málaga en esas salidas. Y Ricardo Horta aquí lanza el córner, pelota prolongada por Wellington en el primer palo, Melé en el área pequeña, y de esa confusión Darder se aprovecha recibiendo en la frontal. Cabecea Rafinha muy corto, Darder, que quiso acabar la acción para evitar líos. Es verdad que al Málaga el plan le está saliendo perfecto en todos los aspectos, ofensivos y defensivos. Roba Samu Castillejo, dribla, tira un cano, Piqué. ¿Qué hay, Castillejo? No hay nada. Dice el colegiado que no hay nada.
y a mí me quedan muy serias dudas. La caída de Castillejo tras el caño sobre Gerard Piqué. Neymar, Luis Suárez, se le va el balón largo a Neymar, Rosales. No ha querido jugar el largo Horta, prefiere asegurar el pase apoyándose de nuevo en Rosales. Castillejo no controló. Juanmi no llega, si lo hace Leo Messi, le roba la pelota a Samu Castillejo. Entra Busquets, cae al suelo Juanmi. El balón sigue siendo para el Málaga. Ahí le ha obligado a un esfuerzo ya descomunal, recio a Samu Castillejo. Eso también es cierto. El Málaga está intentando evitar esfuerzos muy largos, pero en cuanto el partido se transforma en ataque y defensa para el Málaga, las carreras son de 70-80 metros hacia arriba y hacia abajo. Algo que va a ir minando la resistencia de los pupilos de Javi Gracia. Dolorido Luis Suárez. Martínez Munuera, no apreciado falta en esa acción. Vamos a ver de nuevo en ese cruce con Angeleri. Angeleri, que yo no sé si de forma voluntaria o no, parece dejar un poco atrás una de sus piernas, con la que se engancha Luis Suárez. Va a sacar Rosales sin ningún atisbo de prisa. Rosales muy largo al pecho de Juanmi. Samuel que hace una cucharita. Remate en media chilena de Ricardo Horta. La verdad es que no sé si el apelativo es el correcto, pero irrespetuoso el Málaga sí que está siendo. Se está saltando la autoridad preestablecida a la torera. Como se dice, la ignorancia de los de la juventud, ¿no? Que te hace ser atrevido, osado y desconocedor de lo que es el miedo. Y hasta el momento le está saliendo francamente bien al equipo de Javi Gracia. Messi, Sergio Busquets. Fíjate, como lo que quieren es cerrar los pasillos interiores, que el Barça no pueda ir donde llega Neymar a esa zona, encontrarse con esas paredes. Neymar metió el cuerpo a Angeleri, roba en falta a Luis Suárez. Se queda tendido en el suelo Sergi Darder. Se ríe Luis Suárez porque entiende que todo es fantasía en esa lesión de Dardera. Y vemos el último remate en esa media chilena de Ricardo Horta. Y Darder, que con la ayuda de Kameni se recupera. Es como un pequeño tiempo muerto, Roberto. Que están aprovechando, sí, tanto Juanmi como Samu Castillejo para acercarse a beber agua y también recibir indicaciones por parte de Javi Gracia, que se dirigía a Juanmi haciéndole gestos como que aguantase y gestos de cambio. No sé si los jugadores que está calentando puedan ir en dirección a reforzar todavía la línea defensiva y empezar a quitar jugadores de arriba. No sé, evidentemente no creo, si es obligación, no es obligación, pero creo que al Málaga, si le está yendo bien, es precisamente por mantener esa amenaza ofensiva en el campo. Que están dándole muchas preocupaciones al FC Barcelona. Iniesta, Luis Suárez, Messi, Iniesta. Buena circulación del FC Barcelona, pero es ahí donde parece encontrar ya su tope. Messi se ha ido al medio. Busquets, Dani Alves. Alves y Rafinha. Sergio Busquets, Piqué. Defienden todos los futbolistas del Málaga en ese 4-4-2. Fíjate que juntitos están todos. Todos metidos en un minicampo. El pase por abajo. Otra vez anticipándose. Ha sido Angeleri. El Claudio Bravo se sitúa más o menos a 10 metros, 15 metros del círculo central. Todo el Barça está arriba. Todo el Málaga se concentra en una franja de terreno mínima. Es decir, hay muchos jugadores apelmazados. Y de ahí que los espacios sean cada vez menores. Corner peligroso, sacó Samuel. La pelota sale luego rebotada hacia el lado izquierdo del ataque del Málaga. Castillejo. Esta vez no había pretensiones de contra, simplemente de alejar la pelota. Rafinha y Mathié. Falta de Samu Castillejo sobre Rafinha, en la cual aplica la ventaja Martínez Munuera. Neymar, Jordi Alba, Dani Alves,
le pide el balón Messi. El argentino con la pelota. Messi hacia Iniesta, de cabeza Iniesta, Kameni. Llegaba también Neymar. Difícil ver, yo no soy capaz de asegurarlo si estaban o no en fuera de juego, porque había salido la defensa del Málaga. Ahí ven, situación correcta, es Wellington quien sí, habilita. Sí. Pero es la acción de centro que se está realizando más en el partido. Este centro es de Messi con la izquierda, hacia adentro. Y sintomático de que le está costando mucho combinar, como en otros partidos lo ha hecho con Paredes por el eje defensivo, por el centro. Messi, primero se va de Samu Castillejo, luego juega con Dani Alves, centro de Alves, dos jugadores del Barça, al que cabecea Neymar. Creo que con toda la intención. Estaba que venía adelantado y le ha querido superar por arriba. La sensación es que buscaba ese globito. No sé si con el resultado y con la proximidad del descanso, Roberto, Luis Enrique cambia en algo su actitud. ¿Aprecias en él algún tipo de directriz que envían sus futbolistas o todo sigue igual? De momento Luis Enrique sigue prácticamente apurando el borde de su área técnica, dando indicaciones, pero sin tampoco transmitir ningún gesto de nerviosismo a los suyos. Y por parte del Málaga, contar que tanto Boca como Filipenko se han retirado ya de la zona de calentamiento. Samu Castillejo, Juanmi, Recio. Recio y Samuel. Juanmi hacia Castillejo. Finta el centro, pero prefiere luego retrasar y apoyarse en Recio. Castillejo. La cantera del Málaga nutriendo de futbolistas jóvenes, descarados y brillantes al primer equipo, y hoy haciendo una verdadera demostración de ese potencial. Dani Alves. Balón raro el que ha jugado Alves. No sé si era una cesión a Claudio Bravo o un intento de apertura a Jordi Alba. Corre Jordi Alba hasta que encuentra en su camino a Andrés Iniesta. Fácil localizarle en el campo con esas botas verdes tremendamente llamativas. Martínez Munuera, que aplica la ventaja tras esa falta sobre Luis Suárez. Messi, Martínez Munuera, por cierto, está haciendo todo lo posible porque el juego sea fluido. Ventaja tras ventaja. Dani Alves. Centro de Alves. Angeleri. Juanmi. Castillejo. Castillejo, que ya veía que entre beneficio y riesgo era mejor quitarse el balón de encima que perderlo ahí. Iniesta, Alves, Messi, que esperaba, pero Alves prefiere centrar. Kameni esta vez no llega, pero genera la suficiente confusión para que tampoco remate Luis Suárez. Neymar. Neymar, centro ahora muy frontal. Miguel Torres, bien ubicado, pendiente siempre de la vigilancia de Leo Messi. Samu Castillejo, caño sobre Busquets para meter el pase hacia Juanmi. Bueno, Ricardo Horta, perdón. Samuel, quien perseguía la pelota hasta que apareció por delante Mathieu. Jordi Alba, Iniesta, Jordi Alba. El lateral izquierdo hacia el lado derecho, de lado a lado del campo. Baja la pelota Rafinha. Neymar. Neymar hacia la espalda de Miguel Torres. Ahí está Messi. Messi, que consigue al final centrar el balón cabeceado por Rosales. Entraba el remate Neymar. RQR insistente el FC Barcelona, pero es verdad que reiterando casi siempre unos centros que el Málaga, con mucha aplicación atrás, consigue dejar en nada. Corre Juanmi. Le carga Dani Alves. Está rápido, Juanmi. Está muy rápido. Lo hemos visto en la jugada del gol y lo hemos visto ahora también ante Alves, que iba sujetando ahí a Juanmi. Saque de banda a favor del Málaga. No, incluso podía haber pitado antes falta Martínez Munuera sobre Juanmi. No solo son jóvenes esos jugadores de la media punta y de la punta, sino que son grandes futbolistas. Son tienen mucha calidad. Samu Castillejo, 19 añitos, y parece que tenga la experiencia ya por cómo se comporta, de un jugador con muchísima, muchísima experiencia ya. Y acaba de aparecer este año. Autopase de Samuel ante Piqué. Piqué, que sufre y que al final no le queda otra que mandar la pelota a córner.
maniobra de Samuel ahora ante Piqué. Y vemos toquecito en corto, no cola de vaca, que es otro gesto que podía haber hecho ahí, pero toque muy sutil para irse del central del FC Barcelona. A escaso minuto y medio para el final, el Málaga dispone de un córner. Saque de esquina, despejado por Luis Suárez. Corre y llega la pelota Recio. Recio está con él, Dani Alves. La confusión del saque de esquina, Dani Alves ha terminado de lateral zurdo. Rafinha, Luis Suárez, le roba el balón de Arder, no hay falta. Juanmi, bonito el regate sobre Gerard Piqué, le arrebata la pelota a Rafinha. Juanmi, cuando creo que ya se estaba relamiendo, viendo la posibilidad del remate a puerta. Que no se corta para absoluto el ataque del Málaga. Ricardo Horta. Horta abriendo para Samu Castillejo. Es que tú lo has dicho antes, el Málaga cuando va, va con mucha gente. Fíjate que tiene cuatro jugadores en posición de remate en el área. Se decide finalmente por el disparo ligeramente desviado el jugador del Málaga, Rosales. Pero está acabando sus jugadas el equipo de Javi Gracia. Es otra de las consignas. Finalizar las jugadas de ataque comporta que el equipo rival no te pueda coger desorganizado en un contragolpe. Messi. Fíjate, Adolfo, que hasta el momento el Barcelona no ha cogido en ninguna acción, en ninguna jugada, desorganizado al Málaga en defensa. Se acaba la primera mitad en el Camp Nou. Está ganando el Málaga 0-1. El tanto conseguido por Juanmi en los salvones del arranque del partido. Los jugadores del Barça que le protestan al árbitro. Creo que no haya añadido nada. Y en el Camp Nou una sensación, Roberto Rodríguez, de, no sé, una mezcla de incredulidad, sorpresa. Y hasta unos pequeños pitos de protesta, según ha pitado el final de la primera parte el colegiado. Puede que también por parte del público, extrañado que no haya añadido nada a esta primera parte, pero la realidad es que se retiran los jugadores, los médicos se aproximan a hablar con Wellington, que parece que ser quien es el que tenía problemas o molestias durante la primera parte, de ahí que estuviesen calentando Filipenko y Boca. Con él siguen hablando, con el capitán del Málaga, que habrá que estar atento si sale para la segunda parte o no. El caso es que el Málaga se va con ventaja de 0-1 al descanso. El Málaga gana y además ha conseguido, Pichi, no sé si tú coincides, que sea el Barça el que juegue en función de lo que ha hecho el Málaga. El Málaga ha ido obligando al Barça a hacer determinadas cosas que le han servido para poco. No, de hecho, no podemos decir que el Barça no sea intenso en sus ataques, pero sí podemos decir que es mérito del Málaga precisamente el contrarrestar ese fútbol ofensivo. Tiene las ideas muy, muy claras de lo que tiene que hacer defensiva y ofensivamente el equipo de Javi Gracia. Y lo está haciendo a la perfección y eso de alguna manera lógicamente condiciona al Barça, porque a medida que pasan los minutos, si no ve que va creando claras ocasiones de gol, pues lógicamente sin contar que en otra contra está demostrando el Málaga que tiene pegada arriba y que te puede dar un susto todavía más grande. Un Málaga tremendamente aplicado, un Barça carente de remate, resultado del descanso en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona 0, Málaga 1. Avísame con unos segunditos. Estáis perdidos, estáis golfeados. Estamos de vuelta con el riego funcionando a máximo rendimiento en el césped del Camp Nou. Futbolistas tocando la pelota, futbolistas del Málaga, componente del banquillo del Málaga. Un jugador del Fútbol Club Barcelona. En un tiempo de descanso que va a dar para la reflexión de muchos a la hora de valorar lo que se ha visto en este primer periodo. Enseguida también intentaremos acercarnos por la zona de palco. Vamos para allá, sin más dilación, con Óscar de Castro. Adelante, Óscar. Aquí estamos con Charlie Reixac. Señor Reixac, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya disgusto que le está dando de momento el Málaga. Sí, bueno, yo creo que hemos salido un poquito hoy un poco fríos, no sé por qué. Tampoco es una tarde destemplada, ¿no? Pero bueno, quizá hemos salido un poco relajados. No estamos, muchos duelos individuales estamos perdiendo. Y se puede decir que ese primer tiempo, pues en líneas generales, estamos un poco dormidos. Le está recordando mucho a la primera vuelta, ¿verdad? Que el empate a cero. Está jugando el Málaga muy parecido, cerrando el centro, dejando las bandas. ¿Le ha sorprendido? Sí, pero vuelvo a repetirte. Lo que me sorprende más es que el Barça en los últimos partidos ha estado muy agresivo, muy rápido, muy consistente. Y hoy lo he visto un poco desangelado, ¿no? En el primer tiempo. Esperemos que en el segundo la cosa, pues,
se reconduzca y vamos a ir al Barça de los últimos partidos. Se le puede hacer muy largo al Málaga, 45 minutos más en este estilo de juego, de esta manera. Sí, lo que sí es verdad que se han encontrado con un gol, una jugada, un fallo por nuestra parte, han aprovechado ellos bien y a partir de ahí ellos han subido un poquito, nosotros hemos bajado un poquito también. Pero bueno, como dices tú, 45 minutos son muchos minutos y espero que el Barça tenga tiempo de reaccionar. ¿No da tiempo a pensar en el Manchester City? No, es que el problema generalmente a veces que tenemos esos grandes equipos es que la gente quiere adelantar acontecimientos y a veces hablas de un partido que falta 15 días por llegar y cuando tienes aún un partido o dos por delante, que son importantísimos. Yo creo que hoy, tú imagínate, la Liga está al rojo vivo, de ganar el Barça no pasa nada, pero de perder si es otra vez dar ventaja al Real Madrid, por lo tanto hay que hacer lo posible para este segundo tiempo dar la vuelta al marcador. No pensar en el City, tampoco en el liderato, ¿no? Que ya se decía esta mañana, estos últimos días, que por lo menos dormir de liderato, hay que esperar. Vale, eso es una cosa que no, a mí no tiene trascendencia, ¿no? Dormir para despertar al día siguiente y volver a ser segundo no vale la pena. Yo creo que lo que cuenta es lo final. Y bueno, lo que sí sería interesante es que llegáramos a ese partido, que aún falta bastante, Barça-Madrid, con posibilidades de ponerte primero. Todo lo demás no sirve para nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al fin. Y todo porque esta noche, si el Barcelona consigue la victoria al final, dormiría líder. Mañana el Real Madrid se lo puede volver a quitar, ¿o no? Ya veremos. Sí, lo que decía Rezac, ¿no? De poco le vale a él. Creo que tú, Pichi, al principio de este partido decías algo parecido. Te acuestas de una manera, te levantas de otra y tampoco es la que conviene a tus intereses, pero Rezac se ha apuntado directamente al Barça. No tanto a los méritos del Málaga, sino que ha cargado más en de méritos del FC Barcelona. No tengo la sensación que haya salido tímido el Barça, desangelado. No tengo esa sensación. Yo creo que ha sido un Barça intenso, pero que no ha encontrado los recursos. En lo que sí le doy la razón a Charlie es que no ha sido superior en duelos individuales, y ahí es donde verdaderamente cuando colectivamente un equipo no es capaz de destrozar a otro, pues tienen que ser individualmente los jugadores los que creen ese desequilibrio. Ese es el resultado, ese es el marcador, el gol en el minuto 7, obra de Juanmi. Ya la espera, como decíamos, de que ya aparezcan los dos equipos. Veremos si con alguna sustitución, con alguna modificación, todo lo que por unos instantes Roberto Rodríguez parecía inminente en la primera parte, me refiero a un cambio en el Málaga, al final se desactivó y por la actitud de los suplentes que vemos en el césped, no parece que nada vaya a alterarse. Efectivamente, da toda esa sensación. Los últimos minutos ya de la primera parte dejaron de calentar tanto Boca como Filipenko. Bien, es verdad que al final del primer tiempo se quedaron los médicos hablando con Wellington, que es quien parece que tenía problemas, pero la actitud que ahora ya sí están tomando los seis jugadores suplentes de campo que tiene Javi Gracia en el banquillo es de un calentamiento, lo dicho, casi más bien por pasar el tiempo que un calentamiento activo como para entrar en la segunda parte. Y como bien indicabas, por parte del FC Barcelona no ha calentado ningún jugador durante este periodo de descanso, así que presumiblemente los mismos 22 jugadores que comenzaron el partido comenzarán la segunda parte en un Camp Nou que ya nos han pasado la asistencia 78.000 espectadores. La verdad es que es la confirmación de que estos horarios a primera hora casi del sábado o del domingo empiezan a ser los que más gustan a la afición, porque hacía mucho tiempo que no se aproximaba la asistencia al Camp Nou a los casi 80.000 espectadores. Es un horario muy familiar que da pie prácticamente para que se sume todo aquel que quiera, incluida gente menuda, gente muy joven. Banquillo del Barça, Ter Stegen, Rakitic, Xavi, Pedro, Mascherano, Bartra, Adriano. Banquillo del Málaga, Memo Ochoa, Javi Guerra, Tisone, Duda, Boca, Filipenko y Juanpi Añor. Ves ahora mismo a los dos técnicos, sea Luis Enrique, sea Javi Gracia, con la necesidad de introducir algún cambio, o con lo que hay en el campo todavía pueden mejorar cada uno sus debilidades. No, está claro que el Málaga no va a hacer ningún cambio, clarísimo. Tiene que estar Javi Gracia muy, muy contento. Defensivamente el equipo solvente, ofensivamente ha metido un gol y da sustos cuando se incorpora al ataque. Y el Barça tiene que buscar nuevos recursos a los vistos en el primer tiempo. Sabe que el Málaga le va a defender igual, que va a ceder las bandas, por lo tanto, en vez de intentar llegar simplemente a la altura del área, si llegas por bandas, intentar llegar a la línea de fondo. Centrándose en la línea de fondo, tienen ventaja tus delanteros, y si no es en primera opción de remate, sí en segunda jugada. Y una cosa más, el hecho de que Messi lleva 10 partidos consecutivos marcando goles en el Camp Nou.
Hoy no recuerdo ninguna ocasión de gol de Leo Messi. No recuerdo ninguna. Lo hemos visto en una función además muy determinada, buscando siempre desde el lado derecho centros hacia el segundo palo, hacia el palo más alejado de Carlos Kameni, y no con mucho éxito. Pero tal vez porque están bien defendidos, están bien defendidos. No ha sido capaz el Barça de trenzar una o dos paredes en la frontal del área, habituales en cualquiera de los partidos que podamos ver o que hayamos visto a la fecha del Barça, y generar ese peligro en las combinaciones, porque el Málaga defendió bien, muy juntitos, agresivos, intensos en la presión, y lógicamente el Barça tiene que seguir intentándolo, pero buscar algún recurso más para sorprender a esa buena zaga malacitana. Cuando lo estime oportuno, Juan Martínez Munuera, el colegiado valenciano, va a comenzar esta segunda mitad con el resultado de 0-1 favorable al Málaga. Y el FC Barcelona con la pelota, sin cambios, se mantienen los mismos 11 titulares. El Barça mueve el balón, lo hace Gerard Piqué. Dani Alves anima la grada del Camp Nou a su equipo, conscientes los seguidores del FC Barcelona de que su equipo ahora mismo, por marcador, quizá por sensaciones, no está en un momento óptimo, intentando impulsar a los de Luis Enrique. Piqué dirige la pelota a Leo Messi, que sigue pisando el mismo terreno. Juega con Alves. Ahora había intentado continuar con la acción Rafinha, sin éxito. Gerard Piqué. Rafinha, que recuerda, envió una cartulina en la primera mitad. Una acción en la que entró muy tarde. Falta muy clara. Eso conllevó la amonestación. Luis Suárez quiere driblar a Angeleri, el balón que rebota en Luis Suárez, lo aprovecha Rafinha, juega con Iniesta o Dani Alves mete el centro, Angeleri. Gerard Piqué con Mathieu, este con Jordi Alba. Cuelga Jordi Alba, muy alto para Luis Suárez. Testarazo de Wellington. Intentó el autopase Samuel, pero Mathieu estuvo ahí habilidoso para interceptarlo. Neymar salió driblando sobre la cal. Luis Suárez toca, recorta, deja tirado en el suelo Angeleri. Consigue cabecear Miguel Torres anticipándose a Rafinha. Pues esta historia no suena, ¿no? Buena acción de Luis Suárez en ese recorte en el que ha entrado al trapo, como se dice vulgarmente, Angeleri. El mecanismo del partido sigue siendo el mismo. Si cabe, se ve una pizca más de intensidad en las acciones ofensivas del FC Barcelona en estos primeros dos minutos. Busca Neymar a Leo Messi. Messi no puede ahí con Castillejo y Recio. De nuevo Messi. Messi que vuelve a obtener el mismo resultado, sí, que es perder la pelota entre tres defensores. Exacto, rodeado de tres defensores, porque las ayudas y coberturas de los jugadores del Málaga en defensa son buenísimas. Vuelven a aparecer jugadores en la zona de calentamiento por parte del Málaga, Tisone, Boca y Juanpi. Por parte del FC Barcelona, Luis Enrique no es de hacer calentar a los jugadores por hacerlo, tan solo tiene a Rakitic, optado solo por el croata, por ponerlo en zona de calentamiento. Un habitual titular, así lo dicen los minutos acumulados en esta temporada en el medio campo del FC Barcelona. Messi, Dani Alves. Messi busca de nuevo al lateral que está en fuera de juego. Banderín levantado del auxiliar de Martínez Munuera. Yo no sé si el Barça de esta manera puede igualar o incluso darle la vuelta al marcador en el partido. Es posible que sí, tiene muy buenos futbolistas. Cuando vemos que el fuera de juego es poco menos que inexistente. Pero sí es cierto que he hecho en falta en el Barça, Pichi, algo distinto. Un plan alternativo, una posibilidad diferente. O simplemente que Luis Enrique cree que este es el camino único y válido. Se queda Castillejo tocado. Se había marchado bien Luis Suárez, le termina derribando, zancadilleando Wellington, que va a ver la amarilla. Perdonad, Juanmi se va sobre el césped, no puede seguir, está solicitando el cambio y ya se prepara para entrar Juanpi Añor en el Málaga. Ya durante la primera parte, en los últimos minutos le estaba preguntando Javi Gracia si estaba bien o mal, ha salido a probar para esta segunda parte, aguantado, no ha llegado a 4 minutos. El autor del gol, que al final no ha podido superar esos problemas. Wellington amonestado. Wellington
que se une a la lista de jugadores que han visto la tarjeta en este partido. Luis Suárez, que está siendo quien más éxito está teniendo en el dribbling en los últimos minutos. Sale la camilla, no sé al final si va a ser necesaria, creo que no. Pero la acción anterior en la que se le ha señalado fuera de juego a Dani Alves es buena, porque llegar a la línea de fondo es cuando verdaderamente esos centros pueden ser rematados por jugadores que no tienen excesivos dotes, no tienen gran envergadura. O incluso, como decía, si no es en primera acción, pues intentar aprovechar una segunda acción. En cambio, los centros desde la posición desde donde se señala la falta ahora, eso sí que son centros con clara ventaja para los defensores. A la altura del glúteo parece que tiene ese problema muscular Juanmi. Pues marcha un joven y entra otro más joven todavía. Aquí no hay término medio. Sí, sí. O joven o muy joven, es lo que ofrece en su plantilla el Málaga, lo que ofrece en este partido Javi Gracia. Buena falta la que tiene en su favor el FC Barcelona, con Leo Messi como lanzador, con seis futbolistas del Barça dentro del área, y la frontal Iniesta. Va con todo ahí el conjunto de Luis Enrique a buscar la estrategia, el gol de la igualada, la pelota de Messi, corta de cabeza Samuel y corre el Málaga. Le toca acelerar el paso ahí a Samu Castillejo. No vuelve todo el Barça, solo algunos efectivos, no son muchos. Control y disparo que se va arriba del recién incorporado, que quizá se precipitó y podía haber llegado más allá. Sí, 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 pero fíjate, es el atrevimiento sobre todo de Juanpi en la primera acción que toca. Que toca el balón, un chavalín de 19, 20 años. Pero preocupante para el FC Barcelona, que volvieron cuatro defensores. Se quedó casi todo el equipo arriba. Falta de Samu Castillejo, falta reiterada. Ya estaba aplicando la ventaja Martínez Munuera. Derribó a Neymar. Busquets. Messi. Messi, Jordi Alba. Qué bueno el pase y qué bueno el control. Jordi Alba, que quiere driblar y lo consigue ante Ricardo Horta, pero se va a llevar el esférico Rosales. Buen trabajo de Rosales, frenando de todas, todas a Neymar, incluso pudiendo con Jordi Alba, que siempre es una banda muy, muy profunda la del Barça. Rafinha, Jordi Alba, Gerard Piqué, Luis Suárez, que ahora está apareciendo cada vez más en el costado, dejando en la posición central a Leo Messi. Fue lo que ocurrió en esta oportunidad. Se resolvió la acción con ese saque de banda para el conjunto barcelonés. Iniesta, Rafinha, Neymar. Neymar, que no ve posibilidad para penetrar, así que tiene que buscar otra solución. Esa solución no llegó y termina perdiendo. El Málaga está tan replegado que no tiene consecuencias. No, y en los duelos individuales no sale ninguno ganador. Rafinha, el resbalón del defensor del Málaga que favoreció a Iniesta. Neymar, le llega la pelota a Messi, roba a Rosales. El balón despejado por Horta, le llegó a Samuel. Rosales, Samuel y Rafinha, saque de banda para el Málaga. Siempre son emboscadas. Cuando un jugador del Barça sale de un regate, lo normal es que se suele ver entre dos, tres jugadores del Málaga. Eso es haber previsto un plan defensivo buenísimo, de ayudas constantes, y que por lo tanto siempre haya superioridad numérica en defensa. Fíjate que en la disputa de balones también se las están llevando todas. Error de Darder después de una buena recuperación en medio campo. Messi, él solo se fue al suelo. Fue tan brutal la finta, el giro a un lado para salir por el contrario, que le faltó tracción ahí a Leo Messi. Jeremy Mathieu, Claudio Bravo. 8 minutos, el Málaga sigue por delante, el Barça sigue intentando igualar. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Neymar y Jordi Alba. El balón de Jordi Alba, corta la pelota Miguel Torres, esperaba Luis Suárez. Estas son acciones, ¿no? Penetraciones de segunda línea que sorprenden y son más difíciles de contrarrestar. Pero sigue estando fuerte y bien el Málaga. Es Neymar quien va a poner la pelota en juego.
El balón del brasileño, el toque de cabeza que no encontró portería. Luis Suárez sale muy bien por la línea de fondo, sigue Luis Suárez. Pues casi emulando a Andrés Iniesta, ¿no? Con su gusto por moverse por ahí, por esa línea de cal. Darder ha impulsado la pelota a córner. Bueno, es el punta que ha salido más enchufado Luis Suárez en esta segunda mitad. Es de largo el que más éxito está teniendo en esos duelos individuales de los que hablabas tú anteriormente. El córner, cabecea Samuel, cabecea Angeleri. El balón de Rosales, que es una muy buena pelota para que corra Ricardo Horta. Juan Piañoris, Castillejo le están pidiendo el balón. Castillejo se cruza. Sigue Ricardo Horta, que no eligió bien. Ni eligió bien, ni ejecutó bien. Y gran trabajo de Rafinha en la recuperación. Se tira una carrera prácticamente de 50 metros y de ejercer más de labores defensivas que no las ofensivas. Dani Alves. Veo ya algunos jugadores del Málaga que empiezan a tener más dificultad para volver a incrustarse en el esquema defensivo después de esas salidas en velocidad. Neymar, Iniesta, Neymar, Neymar al que le mete el hombre. Ahí fuera de juego. Rosales, pero la acción está invalidada. Me llama la atención, te lo decía a micrófono cerrado en el descanso y creo que es llamativo. No son Miguel Torres y Rosales dos laterales muy veloces, no son dos jugadores de explosión, de tremenda velocidad, pero sí están sabiendo defender muy bien a dos jugadores como Messi y Neymar, desequilibrante. Sí, pero porque también tienen ayudas, ¿eh? Por el gran trabajo de Ricardo Horta y de Castillejo en una banda, por las ayudas en cobertura detrás de los centrales. Es decir, es trabajo colectivo y sabes que cuando un jugador es muy bueno en el uno contra uno, pues lógicamente tiene que haber siempre esa ayuda, siempre ese jugador compañero cercano. Pedro está acompañando ya a Rakitic en la zona de calentamiento. Distintas posibilidades de cambio, Luis Enrique, que supongo que se habrá marcado mentalmente una barrera, un punto en el cual buscará dar un volantazo en el partido si no cambia el resultado. Messi, balón de Messi al que no llega Andrés Iniesta, y casi fue más peligroso en sí mismo el centro de haber ido a la portería. Salió a la derecha del marco de Carlos Kameni. Es el día que veo más limitado, más condicionado a Leo Messi, ¿no? Que en la primera parte prácticamente no ha dispuesto de ninguna ocasión de gol. Se ha dedicado a realizar, sí, muchos centros desde esa banda derecha del ataque del Barça, pero no le he visto en esas posiciones de finalización que habitualmente le vemos en cada uno de los partidos. 26 goles suma Messi en competición de liga. El año 2015 le ha sido especialmente beneficioso en esa faceta goleadora, ha ido creciendo ese guarismo, pero en el día de hoy no está teniendo suerte, no está buscando esa suerte porque no le estamos viendo en la faceta rematadora. Leo Messi, Gerard Piqué, Busquets, Messi, le espera Castillejo, Messi abre para Jordi Alba. Jordi Alba, que pone un balón, resbala Angeleri, toca Rafinha. Ha sido un poco todo un despropósito, porque el fallo de Angeleri, mediando un resbalón, es lo que provoca el fallo de Rafinha, que nos espera la pelota. La pelota que va del lado izquierdo al lado derecho, es decir, de Juanpi a Ricardo Horta. Reclama el balón Darder, pero busca a Horta Samuel. Samuel con Darder, dispara Darder, lo hace mal. Sí, lo hace mal, pero cuatro jugadores otra vez en posición de remate, combinando, llegando, salen con toda la convicción del mundo. Sí que no son exactamente iguales, pero es como si tuviera una factoría de fabricar el Málaga. Sí. Mediapuntas de velocidad, de técnica y de desparpajo. Neymar no puede con Rosales. Empiezo a ver baile de futbolistas abajo. Creo que ese punto de inflexión que esperaba Luis Enrique está a punto de llegar. Sí, de hecho ha llegado ya. Es Iván Rakitic el primer cambio que va a realizar el Fútbol Club Barcelona. Messi, Miguel Torres le deja avanzar, centra a Messi, lo hace con la pierna derecha. El balón que no salió, ahora sí lo hace por la banda y va con mucho efecto. El centro de Messi. Sacará el Málaga. Vemos a Rakitic ya realizando los últimos preparativos.
Cabe pensar que será Rafinha el sustituido, una cartulina, es el menos habitual. Pero vamos a ver si Luis Enrique no nos sorprende. Juanpi, Dani Alves, llega al rescate de Juanpi Recio. El Barça retrocede buscando posiciones defensivas, pero es que el Málaga llega casi con tantos elementos como defensas hay. Samu, el cambio de ritmo ahora de Recio, que no lo vio del todo claro. De nuevo Samu. Samuel y Samuel Castillejo. Es Castillejo el que tiene la pelota. Arrastra a Gerard Piqué. Piqué que desde el suelo toca el balón. Había falta de Castillejo. El Barça que quiere jugar rápido, pero Busquets ahí tarda en proyectar esa acción ofensiva del FC Barcelona. Jordi Alba, Iniesta. Dani Alves, Messi. Messi fuera de juego de Luis Suárez. Decía antes lo de la fatiga. Los dos Samus son de los que ya... Insisto que es absolutamente normal. Cuando, se reiteran las llegadas al área del Barça, les cuesta mucho volver. Están pegando un palizón, se están pegando un palizón. Pero con el marcador a favor, uno se cansa bastante menos. Dispuesto ya Iván Rakitic. Recuerden que hizo un cambio ya el Málaga. Entró Juanpi en lugar de Juanmi. Por lesión del goleador, de Juanmi. Neymar, Jordi Alba. Neymar vio el movimiento de Iniesta, pero también lo vieron los defensores del Málaga. ¿Qué capacidad tiene Darder para dar el pase correcto, el pase exacto? Samu Castillejo, Samuel le abre espacios. También llega Ricardo Horta, dispara Horta, pega en Matié. Pero qué buen movimiento de Samuel, arrastrando al marcador para dejarle el espacio en la llegada a Horta. Con sentido prácticamente cada una de las salidas del Málaga. Con problemas ya no solo de fatiga, sino incluso con problemas, parece, en el gemelo Samu. Sube Angeleri, sube Wellington. El córner lo va a lanzar Ricardo Horta. Minuto 16, la pelota del portugués va muy pasada. Juan Piañor. Juanpi rebota el balón en Dani Alves. Messi se impone a Juanpi para llevarse el esférico. Hay una falta de Recio, cuando creo que Messi va a ver la cartulina. Además, Recio. Messi creo que tenía todas las papeletas de perder el balón. Se lo había adelantado mucho, pero Recio le enganchó. Llega el cambio en el Barça. Se marcha quien anunciabas, el nombre más previsible para ser sustituido, por ser el que menos minutos tiene en ese centro del campo y también por la tarjeta amarilla. Rafinha, entra Rakitic. Rakitic en el campo. Está pidiendo un momento de pausa Martínez Munuera. Acabando las anotaciones, ahora permite ya el saque al FC Barcelona. Decía, con Rakitic en el campo. Bueno, si te digo, ¿qué espera Luis Enrique? Lo fácil sería decir, pues que el empate, no quiere, quiere el empate, es lo que espera de él. Pero ¿qué le puede dar Rakitic al Barça que no le haya dado Rafinha? Bueno, también probablemente más disparo desde fuera. Es un jugador que incluso en la presión puede hacer más trabajo. Pero de todas maneras, la sensación de que los jugadores desequilibrantes, llamémosle Messi, Neymar, Iniesta, un Iniesta que antes prácticamente... De Rosales, perdona, Pichi, no va a llegar Samuel porque ya está tremendamente fatigado, pero la pelota de Rosales era fantástica para la contra. No, esos jugadores, ¿no? Un Andrés Iniesta que antes en conducción podía desbordar a una línea completa, pues hoy no lo hemos visto en ninguna situación. A Neymar tampoco hemos visto en el uno contra uno marchar. A Messi no hemos visto en el uno contra uno marchar. Y son los jugadores que teóricamente deben asumir esa responsabilidad cuando el juego colectivo no es superior. Luis Suárez, Neymar. Regateó a Angeleri, jugó con Iniesta, robó a Angeleri, que no solo roba, se siente con confianza para irse al ataque. Piqué se lanza a la desesperada, llega Jordi Alba. Testarazo de Recio, Jordi Alba. Boleón de Iniesta. Cesión de cabeza con unos instantes ahí de duda.
de Miguel Torres para Carlos Kameni. Es que tampoco hemos tenido que ver o paradones o acciones importantes de Carlos Kameni. No sé si hemos llegado a decirlo en la previa. Ese partido que acabó con empate a cero en la Rosaleda en la primera vuelta, se dio un dato estadístico muy llamativo. Y es que el FC Barcelona no remató entre los tres palos. Hoy estamos casi en esa línea, ¿no? A estas alturas de partido. Darder. Samuel, Ricardo Horta, sin querer ha conseguido construir ahí una pared del jugador del Málaga tras pegar en un rival. Saque de banda. Esconde sus cartas. Javi Gracia no toca nada de momento. La única modificación ha sido por lesión. Ahí ven los remates de uno y otro equipo. Y son números muy bajos si hacemos la comparativa con lo habitual, con el promedio del FC Barcelona. ¿Qué va a hacer su segundo cambio? Va a entrar Pedro. Leo Messi, desacertado Messi. El balón le llega a Darder. Esta vez Darder no quiso quemarse y optó por el boleón. Sergio Busquets, Dani Alves. Pelota de Alves de un lado a otro del campo. Un balón que era, bueno, previsible para el defensor, para Rosales. Saca Jordi Alba, Iniesta. Una vez más el manchego jugando con Neymar. Neymar que no intenta el disparo lejano, prefiere seguir elaborando, jugar con Jordi Alba. Le ha hecho daño ese pelotazo a Rosales, le pegó en el costado, aguanta el tipo. El lateral del Málaga y Jordi Alba, que está, bueno, contagiado por la misma sensación que flota sobre todo los jugadores del Barça, que cuando tienen que decidir con un arranque de chispa de calidad, hoy no lo está mostrando. No, el talento de esos jugadores de arriba, de esos jugadores de media punta, llámale Iniesta, llámale Messi, llámale Neymar, que hoy no están finos en ninguna de las acciones. Yo creo que es de los partidos en los que el FC Barcelona, en casa sin ninguna duda, ha rematado menos a portería. Pero es curioso, y aquí me contradigo con algo que decía antes. Decía, qué difícil es hacer comparativas de un partido que se jugó en la primera vuelta ya por los primeros coletazos del otoño con un partido de la segunda vuelta. Pues al final sí hay que hacer comparaciones, ¿eh? Porque existen parecidos razonables. Jordi Alba, Iniesta. Iniesta, que metió una pelota peligrosa, pero en eso el Málaga está impecable. Wellington y Angeleri no han cometido ni un solo error. En cambio, en el FC Barcelona entra Pedro, se marcha Andrés Iniesta. Iniesta que volvía al equipo después de superar una gripe y que ya ha abandonado el campo para no perder ni un instante. Que se va a quedar simplemente ahí cerquita de Rakitic para trasladar el brazalete de capitán. Supongo que acabará en poder de Leo Messi. Saque de esquina, Iván Rakitic. Carlos Kameni, que llega in extremis. Pero llega. Y con la mano izquierda despeja. El recorte en seco de Neymar. Buscó un segundo regate. Se va de Darder. Pero Darder hace un esfuerzo final para obstaculizar el centro. Saque de esquina. Ahí va el córner. Jeremy Mathieu, que en el salto creo que le carga a Miguel Torres. Eso le impide poder rematar. Dani Alves, Sergio Busquets. Quita la pierna Samu Castillejo, pero aprecia falta Martínez Munuera. Cayó Neymar. Sacó rápido el FC Barcelona buscando la sorpresa. No lo logró del todo. Rakitic y Pedro. El canario que conecta con Luis Suárez en fuera de juego. Eso es algo que también está haciendo de forma, creo que un poco temeraria, el Málaga, porque lo hace muy cerca de su portería, pero le está saliendo bien. Y además perfectamente sincronizada y coordinada la línea defensiva. Ninguno se queda rezagado y fíjate, están prácticamente casi los cuatro en línea y sin más ni menos cuatro jugadores del Barça en fuera de juego, en posición de fuera de juego. Neymar, Angeleri, Darder, Pedro Rodríguez y Ricardo Horta.
Peleó la pelota Samu Castillejo, se ha llevado un golpe Mati. Samu Castillejo, por cierto, que desde la entrada de Juanpi es quien se está quedando más arriba. Pero es la lesión de Juanmi. Mati, problema con el golpe, ya no tiene Roberto, ahora tiene problema con las botas. Sí, porque se le había salido la bota, concretamente a la izquierda, ya se la consigue volver a meter dentro del pie y se está abrochando. Wellington, se anticipa a Luis Suárez. Samu Castillejo, cortó Sergio Busquets, corta ahora Pedro Rodríguez. Deja la ventaja Martínez Munuera. Dani Alves. Castillejo ya basculado para tapar ahí a Dani Alves. Rakitic. Leo Messi. Dani Alves. Sus centros de momento al Barça no le dan resultado. Ahora Piqué gana la pelota, pero Darder se metió entre los centrales. Jordi Alba y Neymar. Centra Neymar. Insisto en el carácter muy previsible del juego del FC Barcelona y en la sensación además de falta de velocidad. No está viendo ese ritmo que parece preceder al gol de un equipo. Lo que sí hay es un... quiere, pero le cuesta. Adolfo, lo que sí hay es un error en las vigilancias cuando estás atacando. Ya es la segunda o tercera ocasión entre bien Juanpi y bien Samuel. Reciben el balón ahí y se pueden dar la vuelta y por lo tanto iniciar la jugada de contragolpe. Messi, Jordi Alba, RQR, el FC Barcelona buscando por las bandas, izquierda, derecha, los laterales, los extremos, pero no ve la solución. Neymar y Messi, que suele ser la solución. Se lleva la pelota Castillejo con algo de suerte, trompicado, pero con un mucho de esfuerzo. Sigue Castillejo, Samuel le acompaña, Castillejo no ve el pase, Matías se lo pone difícil, le tira un caño, pega en Piqué. Sorprendentemente estamos viendo un Messi muy desacertado que está perdiendo muchísimos balones, ¿eh? Pedro, Rakitic. Iván Rakitic y Dani Alves. Rakitic vuelve a encenderse la grada del Camp Nou. Se disculpa Luis Suárez porque perdió el balón. Pierde también ahora Wellington la pelota. No salió, no terminó de superar la línea lateral. Pared con Rakitic de Luis Suárez fuera de juego. Se enfada Luis Suárez, pero es que hay que darle un chapó a la zaga del Málaga. El fútbol es mucho de intensidad, dedicación y compromiso, pero si no eres inteligente, y el Málaga está siendo inteligente. Está siendo inteligente, está siendo muy, muy ordenado tácticamente. No es defender por acumulación de hombres, ni muchísimo menos, sino como acumulación de hombres que tienen muchas ideas. Este cambio sí que me parece bastante llamativo, Roberto. Es la entrada de Javier Mascherano. Es el último cambio que va a realizar el FC Barcelona. No es un hombre de ataque. También es verdad que poquito más le quedaba en el banquillo, porque el resto de jugadores son Xavi, Bartra o Adriano, de no haber elegido a Mascherano como ha elegido Luis Enrique, pero va a dar entrada al argentino para los poco menos de 20 minutos que quedan de segunda parte. Vamos a ver, va a ser, creo que clarificador, quién se ha elegido para que entre Javier Mascherano a la hora de adivinar qué busca Luis Enrique para este tramo que queda de partido. Jeremy Mathieu se suma al ataque. Neymar, Dani Alves, centro pues creo, muy tímido de Jordi Alba. Yo creo que va a salir en el centro del campo, que no es un cambio para colocarlo. Pueden jugar con tres atrás, y es cierto, pero Mascherano creo que va a querer meterlo en el centro del campo. Se marcha Dani Alves. División de opiniones con Dani Alves. Que además Dani Alves en este caso está, bueno, iba a decir metido en plena renovación, no, lo que está es en plena recta final de contrato con el FC Barcelona, y como bien ha indicado en los últimos días, y ya se indicó también en Canal Plus por parte de su representante, todo tiene pinta de que abandonaría el FC Barcelona a final de temporada. Horta está habilitado, se lleva la pelota Busquets. No llegó Ricardo Horta, sí Sergio Busquets. Alves el sacrificado. Luis Enrique, que le decía a su zaga, la línea defensiva del Barça, que se fuera arriba, que no tuviera temor en meterse en terreno del Málaga. Messi, Rakitic, Busquets. Se quedan Piqué, Mascherano, Mathieu. Ahora Jordi Alba, creo que va a vivir permanentemente, sí, como, en ataque. Como si fuese con defensa de tres. Messi, Neymar. Otra vez Rosales, que está haciendo un partido descomunal. Autopase de Rosales, se marcha Rosales. Jeremy Mathieu. Samu.
Samu con Darder. Darder que aguantó hasta el límite, perdió la pelota, golpea al aire, se lleva el balón Neymar. No, porque Darder tenía todavía otro esfuerzo mal guardado y Neymar le ha derribado en falta. Creo que frustrado. Totalmente frustrado viendo que no había manera de dejar atrás a Serdi Darder. Sí, sí, se empieza a ver nerviosismo y... y tensión en las filas del Barça, porque verdaderamente no solo no remontan el partido, sino que no observan que tienen ocasiones para hacerlo, ¿no? Samuel y Maté ha conseguido progresar un buen montón de metros. El Málaga, los gestos en el banquillo del FC Barcelona reflejaban mucho de la preocupación que tienen ahora los componentes del Barça. Porque es que, claro, se va a cumplir media hora de la segunda mitad. Este partido aún está abierto a mil posibilidades. Pero la posibilidad de una derrota del Barça está ahí. Y eso complica y mucho las pretensiones del equipo de Luis Enrique. Matié. Samu Castillejo. No pudo quitarle el balón Neymar. Darder se cruza Rakitic. Pero se juega en terreno del Barça. Sí, sí, ahí contento Javi Gracia, indudablemente. El balón muy lejos de la portería, 60-70 metros, tranquilidad absoluta. No se decide Rosales. Jordi Alba vuelve a mandar el balón fuera. Logra el Málaga que no pase nada, logra el Málaga que el partido ahora haya caído en una laguna de aparente tranquilidad para sus intereses. Saca Rosales, Piqué que llega apurado, Jeremy Mathieu. Sergio Busquets, Darder que se ha ido haciendo el jefe en ese medio campo. Juan Piañor, bueno el control, está habilitando Ricardo Horta. Ricardo Horta que intentó el caño sobre Piqué, que fue con todo. Fue con todo y ganó la apuesta, que era un todo o nada. De primeras el toque de Pedro para la salida de Messi. El Málaga tiene 6 efectivos atrás, no es el día de Messi. Roma Darder, que insisto, se está haciendo enorme. Yo creo que al acabar el partido nos dirán que Messi estaba enfermo hoy, porque es un Messi muy diferente al que hemos estado viendo en los últimos partidos. Muy, muy diferente. Samu Castillejo, Ricardo Horta. Roma mínimamente Matié, digo mínimamente porque el balón vuelve a ser para Horta, que se equivoca en el pase. Está medio grogui el Barça. Está partido el Barça y el Málaga está teniendo la tentación de ir a buscarle cada vez más arriba al equipo de Luis Enrique. Cual deja atrás espacios. Javier Mascherano, Rakitic, Jordi Alba, Neymar. Neymar entre Castillejo y Rosales, no robaron. Luego perdió Rakitic. Rifa Ricardo Horta, no toca a Darder. Se estorban los jugadores del Málaga. Se quiere llevar la pelota a Luis Suárez, fuera de juego. Insisto que el partido va, el Barça va hacia donde quiere el Málaga, le lleva al terreno que quiere el Málaga. Conduce el fútbol del Barça al medio y una de dos. O pierden la pelota en combinaciones imposibles o terminan cayendo en fuera de juego. No han sido capaces de superar por esa franja central en ningún momento. Fíjate, en esa franja central el Málaga impecable. Mueve o va a mover un peón sobre el tablero en breve Javi Gracia. Vamos primero con la acción de Leo Messi. Messi que dribla, Messi que aguanta, Messi que suelta la pelota fuera del juego. De Luis Suárez. Estalla en protestas el Camp Nou. Después de levantar el banderín el asistente de Martínez Munuera. El cambio en el Málaga es la entrada de Duda, como bien indicaba, y se marcha Ricardo Horta. Duda la que deja la jugada, sí, también. Sí. Sobre la posición de fuera de juego de Luis Suárez, que creo no existe. Enfadados los jugadores del FC Barcelona y el cambio. Bueno, Horta que va arrastrando, sí, la pierna, sí, derecha con el gemelo prácticamente subido. Como se suele decir, va tieso. Impresionante el trabajo que han hecho. No solo saliendo al contragolpe cada vez que se ha apoderado el balón, sino ayudando en defensa, ayudando en este caso a Rosales, que han tapado esta banda que es tan peligrosa con Neymar y Jordi Alba. Gerard Piqué ha caído al suelo. Hay falta de Piqué. Falta de Piqué que protesta y se va a ganar la cartulina.
se va a ganar la cartulina de Gerard Piqué. Protestas exageradas de Piqué, que además, si no me falla la memoria, era de los apercibidos en efecto en el FC Barcelona, con lo cual no jugará en Los Cármenes el próximo sábado a las 6 de la tarde, Granada-Barça. La falta sobre Samu. Todo lo que sea interrupciones, pérdida de tiempo, discusiones, al que perjudicas al propio FC Barcelona. Por lo tanto, tienen que ponerse en la labor de evitar todo esto y de intentar tener cierta continuidad en el juego para tener alguna que otra opción para empatar o ganar el partido. Con duda en el campo, ahora el Málaga tiene un arma más. La precisión con la zurda del portugués. Pelota por dentro para Juanpi Añor. Se va el balón de Juanpi. Saque de portería. Claudio Bravo. Samu Castillejo, que va a presionar a Sergio Busquets. Se queda también arriba Samuel. El Málaga no le pierde la cara al partido en absoluto. Manda el marcador, pero muestra ambición y en ningún momento elige esconderse simplemente en la cueva, que lo ha hecho durante muchos minutos, pero intercalando siempre estas fases en las cuales obliga al Barça a pensar en otra cosa, ¿no? No le deja la inercia del control absoluto del partido. Neymar, brillante acción de Neymar, marchándose en ese dribbling, le derriba a la red, dice Martínez Munera que no hay nada, no hubo falta en esa caída de Neymar. La jugada sigue, el balón llega a Pedro, pero que encara, dispara, golpea en el defensor y Kameni consigue el premio gordo, que es evitar incluso el córner, sí, y hacerse con la pelota. Esta es la caída de Neymar ante Darder. No hay nada. Lo vio bien el colegiado valenciano. Hay un enfado generalizado en la grada con el árbitro del partido, Martínez Munera, que me atrevería a decir, Pichi, que está teniendo un porcentaje de acierto, sí, sí, altísimo, él y sus asistentes. Están haciendo un arbitraje de muchos quilates y sobre todo con esa idea permanente de aplicar la ventaja, de dejar que el encuentro sea fluido. Javier Mascherano, Pedro Rodríguez, desde que ha entrado volcado en el lado derecho. Pero Rakitic no llegará, de hecho no va a llegar nadie. Saque de portería. Ah, se está desquiciando, además el Barça se está desquiciando. Está cayendo en el error de buscar la precipitación y pocas ideas, por no decir ninguna. Hemos visto en esta acción donde Mascherano subía el balón, lo ha subido hasta casi hasta tres cuartos del campo y a partir de ahí ha abierto los brazos porque no sabía qué hacer con él prácticamente. Barça con Messi, Neymar, Luis Suárez, Pedro, no crea ocasiones de gol. Es una situación muy extraña, pero aquí no cabe decir muy poco habitual, porque sí se ha repetido y se repitió ante este mismo equipo. Tiene el antídoto, Javi Gracia, parece que lo ha, sí, encontrado. La verdad es que tiene un gran mérito, no solo que el Barça no ha estado fino, sino que no ha estado fino porque el Málaga no le ha dejado estar fino, porque ha hecho un planteamiento perfecto, como lo hizo en el partido de ida. Gerard Piqué, Jeremy Mathieu, Neymar. Si le va agotando el tiempo al FC Barcelona, que va a tener que apelar a lo mejor de su fútbol y de su talento para buscar un giro en el choque. Golpea la pelota Castillejo, ha sacado ya el FC Barcelona, Neymar. Falta de Samu Castillejo, creo que es la que pita el colegiado, no la posterior de Darder. Pide calma Martínez Munera, saca Neymar. En el Málaga el último cambio va a ser la entrada de Boca. Un lateral, un defensor, Messi, balón desviado por un jugador del Málaga, Neymar, que no consigue ni rematar ni controlar. Pelota para Carlos Kameni. Estaba metido delantero Piqué. Messi, que ahora, iba a decir, casi es un 9 más. No, es que casi no participa del juego Leo Messi. Neymar, posición centrada pero con participación escasa. Neymar, llega solo Pedro, control de Pedro, mano a mano Pedro, dispara Pedro. El balón de Pedro a la red por fuera. Esta sí era una ocasión, sí. Este sí ha sido un remate, claro, y se ha marchado fuera.
Bueno, pues el último cambio del partido, se marcha Samuel para que entre Boca. Y el otro Samuel, en este caso Castillejo, se acerca a la banda también para beber agua. Tendría muchos problemas, Pichi, si me pidieran ahora que dijera quién ha sido el mejor en el Málaga. A ver, realmente ha sido no solo un trabajo excelente colectivo, sino que individualmente este jugador ha jugado a un nivel estratosférico, aguantando el balón. Pero también el trabajo de Samuel, de Samu Castillejo, como el de Horta, como en fin, como el centro del campo indudablemente de Arder. Esta es la acción del fuera de juego señalado, que se quedaba muy, 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 muy solo Luis Suárez y ahí se equivoca el asistente. Estamos viendo ahí esa posición mientras ya en vivo. No puede hacer nada con ese balón Neymar, la pelota llegaba con mucha fuerza. Minuto 39, casi 40. Los tres cambios completados ya por Javi Gracia. En todos los casos, los futbolistas que se han marchado se han ido al límite de sus energías y arrastrando las piernas con problemas físicos. El líbero nos echa una mano y confirma lo que preveíamos. Está habilitado Luis Suárez, error del asistente. Rakitic. Juega Jordi Alba, pelota para Mathieu, también se va al ataque Mathieu, Neymar por dentro, desvía la pelota, duda, recupera el Málaga. Es Darder quien juega con Juanpi, llega a la carrera Neymar. El Barça que ya se olvida del orden táctico para ir a la desesperada. Quiero decir con eso que Neymar defiende, Neymar ataca, Mathieu defiende, Mathieu ataca. Todos buscando el objetivo que ahora mismo es salvar los muebles, conseguir el empate. El Málaga sigue por delante en el marcador. Boleón de duda. Claudio Bravo es quien tiene que llegar a la pelota. El chileno jugará con Mascherano. Mascherano, Pedro Rakitic. Han sido los cambios que ha introducido en el partido Luis Enrique. Iván Rakitic. Pelota que se va a ir larga. No llega Jordi Alba. Intenta opciones cada vez más difíciles el Fútbol Club Barcelona. Eso no suele ser buena solución. No, es el recurso. Ahora se queda Piqué prácticamente como nueve para buscar esos centros arriba, que en esas prolongaciones o esas dejadas o esas segundas jugadas pues pueda sacar provecho. Mathieu, Sergio Busquets, engañó ahí a Juanpi, le hizo un lío. El futbolista del Málaga, Mascherano con Pedro. Pedro Rodríguez, Neymar, canario y brasileño, intentando desequilibrar una defensa que no se desmonta. Va a haber cartulina amarilla, pide tranquilidad Martínez Munuera. Neymar que lleva ya un rato un tanto desbocado y que va a ver la cartulina y va ahí arramblando con todo. Sí, es una falta de... producida por la impotencia, ¿no? De ver que se le va el balón. Ya es dura la primera entrada y me parece excesivamente dura la segunda también. Ahí entra ahí, ya con ahí mucho es duro, peligro. Y ahí es muy duro. Neymar que ve una merecida cartulina. Ahí le puede hacer mucho daño a Samu Castillejo, pero es que aquí le puede hacer más a Darder. No se recupera del todo ninguno de los dos. Está justificado en este caso porque los dos golpes han sido muy duros. Se ha gripado el motor del Fútbol Club Barcelona. Pero insisto en un diseño de partido en el que hay que darle el mérito que merece al Málaga. Porque el gol del Málaga llega en el minuto 7. El Barça ha tenido, como quien dice, todo el partido para buscar una solución. No, y decíamos, y de momento no lo ha encontrado. Y decíamos a Adolfo que el partido se le podía hacer eternamente largo y en los minutos finales es cuando más cómodo parece encontrarse el Málaga, porque no sufre. Juega, Horta, como duda. Estamos viendo, juega en campo contrario. El balón de duda, la pelota muy larga para Juanmi, que pone el balón atrás. Boca que llega, controla, arma la pierna, dispara, pega en Mathieu. Gerard Piqué, Leo Messi, Rakitic. De nuevo Piqué, Jeremy Mathieu. Insisto que aquí se acabó ya el orden. Va Piqué de delantero centro. Llega Rakitic también. Pedro Rodríguez. Continúa ahí el canario. Avanzando, moviéndose en paralelo. Hasta jugar con Mathieu. Centro de Neymar. Sin acierto.
sin brillo, sin chispa el brasileño. Mira quién va, Rosales. Samu Castillejo y Rosales, que tienen todavía fuelle y pulmones para aguantar. Protege ante Mascherano. El control de Rosales haciendo la clásica para perder tiempo. No lo consiguió aguantando el balón, sí cometiendo la falta. Pitó Martínez Murera. Se enfada Mascherano porque no aplicó la ventaja a Martínez Murera. Último minuto. Neymar. Jeremy Mathieu. Jordi Alba. Fíjate, Jordi Alba es el lateral izquierdo. Leo Messi. La grada que la toma con el árbitro, pero insisto que creo hoy ese no está siendo precisamente el problema del FC Barcelona. El problema viste de azul y blanco y es el Málaga. Juanpi. Duda. Duda que puede avanzar, hasta ahí llega, se para, Piqué persigue el balón, no lo encuentra, Juanpi le dribla más rápido que Piqué, que quiere seguirle pero no puede, continúa Juanpi. Juanpi Añor. Jordi Alba sí tiene velocidad e ímpetu, pero Jordi Alba ha terminado cometiendo pues una chiquillada, porque creo que le suelta una patada, intenta ir al balón, pero lo que golpeas al futbolista cuando ya está en el suelo. 4 minutos añaden al partido. 4 de tiempo extra. Buscan agua los jugadores del Málaga en este parón. Está jugando el Málaga con la veteranía de, pues no sé, de un equipo que lleva 10 o 20 finales y que la media de edad es de 27, 28 años. Pues no. Acaban de abandonar el instituto, como aquel que dice, y hoy se están matriculando. No, tiene mucho, muchísimo mérito. Pero a mí la pregunta es, ¿qué le pasa a Messi? Yo creo que algún problema habrá tenido. No saca duda. Eso va a costarle la tarjeta a Duda y a Jordi Alba por protestar. Dos amarillas, juego parado. Los intereses del Málaga que se ven favorecidos y exacto. Jordi Alba que no ayuda en absoluto al FC Barcelona de esa manera. Duda hace lo que toca. 1999, lo veíamos en la previa, última victoria del Málaga en el Camp Nou. Ya lo vi. Samu Castillejo. Castillejo quiere escaparse. Ni Houdini podía salir de ahí. Cayó Castillejo, saca Claudio Bravo. Jeremy Mathieu. En 4 minutos tiene que buscar el Barça lo que no ha encontrado en 90. Y ya no son 4, ya son 2 y medio. Javier Mascherano se quita de en medio. Busquets, el balón para Leo Messi. Lo recibió de Jordi Alba. Juega Gerard Piqué. Dribla bien Piqué. Combina con Pedro. El centro de Luis Suárez. La primera. ¡No! La segunda es un disparo que ataja Carlos Kameni. Pues de los pocos disparos, de las pocas acciones que ha tenido que hacer Kameni, a pesar del mucho dominio, de mucho estar cerca del área del Málaga, la verdad que sensación de peligro y trabajo para la portería del Málaga, poco. Saca mal Kameni, eso le da una opción al FC Barcelona. Jordi Alba, Busquets, tuya mía entre ellos, Jordi Alba y Rakitic. Van Rakitic, Mascherano. Partido envenenado, fíjate, el que se ha encontrado el FC Barcelona. El jugador más retrasado del Barça, Leo Messi. El centro lo mide bien Carlos Kameni. Una pelota frontal de Jeremy Mathieu. Kameni que no se decide al final, opta por jugar con el pie. Hacia Samu Castillejo, que cabecea Mathieu. Sergio Busquets. Le queda 1 minuto al FC Barcelona para encontrar el empate. Le queda 1 minuto al Málaga para lograr dar un golpe de efecto en el Camp Nou y poner patas arriba a la Liga. Hoy el Barça estaba jugando para ser líder virtual y ahora se encuentra con un panorama que dista bastante de ser ese. No, y plantea las dudas en el FC Barcelona de cara a los octavos de final de la Champions. Leo Messi. El partido no ha acabado, todavía pueden pasar cosas. Piqué tocó la pelota y quizá le quitó la opción a Neymar, pero Piqué no le vio. Carlos Kameni saca hacia Duda.
Duda, dribla Rakitic, comete falta Iván Rakitic. Duda ha salido con el manual y lo está aplicando. Duda que probablemente ahora en el 11 que tiene el Málaga en el campo, junto con Carlos Cameni, pues sea un venerable veterano, ¿no? Claro, y cómo está el promedio de edad. Se acabó el partido, pita al final Martínez Munuera. La Liga que sufre un shock porque ha caído el Barça en casa ante el Málaga, que se impone 0-1. El tanto de Juanmi que llegó en el minuto 7. El Málaga que suma 3 puntos en el Camp Nou, algo que no lograba desde 1999. Era otro siglo y se va a la cifra de 38. El Barça que sufre un parón en sus evoluciones.